Buenas a todos. Hola, yo soy Esama y este es el canal de CV Jackson. Y aquí estamos los de Atrapados por el Rol. Estamos aquí para jugar unos personajes de rol. Y como siempre digo, cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. Y voy a pasar a presentar a mis chicos, a ver qué tal. Hola, mis chicos. ¿Qué tal? Hola, hola. ¿Qué tal? Bueno, tengo a Paulo, tengo congeladito. Que sepas que se te ha congelado la cámara. Vale, Pues ahora parece que sí. estoy Vale. aquí. Bueno, pues empiezo con Sagui. Buenas, Sagui, ¿qué tal? Pues buenas, muy bien, muy bien. Después de las risas con las que acabó la sesión anterior, pues ahora se supone que nos ponemos de luto. Ya veremos el luto. Pero bueno, muy bien. Pues aquí nos lleva al doctor Carlton. Carlton. Mi pronunciación es Sí. malísima. Carlton. Carlton. Carlton Smith, lo Smith. típico. ¿Y qué tal, Riven? Con Muy bien, nuestro estábamos Íñigo aquí. Wiscott Montoya. Montoya, obviamente. Están en el Discord diciendo que qué narices de lo que es el nombre. Ya al final lo contaremos. Porque el nombre. Bueno, es porque al final hacemos universo de todas las partidas y siempre Eso buscamos un nexo en común, porque yo creo que eso también te hace hacerlas un poco más tuyas. es. Mola, mola, Y mola. aparte que, pues como soy una persona que le cuesta estar seria más de 3 minutos, además de caminar y respirar a la vez, pues pasan estas cosas cuando jugáis conmigo. Pero bueno, como ya le dije a Pau el último día, pues si ya sabes cómo me pongo, ¿para qué me invitas? Que estoy muy contento otra vez de jugar porque este grupo me mola mucho. Tengo unos compañeros que son una gozada como gente y como jugadores. Y después de tanto peloteo, pues que muy bien, que tengo muchas ganas de ver por dónde van los tiros. Yo tengo muchísimas, muchísimas. A ver dónde sacamos. Nos falta un trocito ahí. Y a ver dónde está ese trozo. ¿Qué tal, Hildegard? ¿Nos lleva a Mortimer? Bien, bien, muy bien. Con muchísimas ganas de retomarla. Y según ha dicho Sagui, esperemos que no se cumpla lo de que los funerales dan los mayores ataques de risa, que ya sería lo que faltaría ya. Espero que no. Pau, pues nos vamos a portar bien y no va a haber ataques de risa en el funeral. Exacto, luego fuera ya nos reímos. No, no, bueno, aquí hemos venido a pasárnoslo bien. Y es, sí, para ahuyentar el terror, a veces a uno le pueden entrar algo de risa, ¿no? No, y además yo añado que hay que entender que el personaje de Hildegard ha estado mucho tiempo en la cárcel. Sí. Dejemos el tema, no empecemos, que la última vez me costó Simplemente. muchísimo Ahí lo empezar. dejo. Y como ¿Ves no. cómo es Shaggy el que las lía? Sí, Luego cuando las la, tengo, las ¿sabes? mata callando Luego ahí. la fama la tengo yo. Va de bonito, pero va Sí. soltándolas. Y como no, tenemos a Pau, que es nuestro narrador, director de esta historia, que como hemos dicho, es de Chulú y es el del módulo Hemos encontrado al enemigo. Te paso las riendas, Pau, y cuando quieras. Bueno, pues gracias por estar ahí, por seguir. Creo que sí, yo por lo menos me lo paso muy bien, me divierto. Vamos a darle el tono que corresponde y si alguien se ríe, oye, eso que nos llevamos que es bueno para nuestra salud. Ahí tienes que sacar el látigo, tío. Bueno, pues ahora vamos a entrar a un funeral, ¿de acuerdo? Sitúo un poquito. Ocurrió, vamos a hacer un repaso muy breve de cómo va la partida, sin dar pistas, las pistas ya las habéis ido encontrando. ¿Os acordáis que ayer, al salir del trabajo, Harriet se encontró con la fiesta sorpresa de cumpleaños que le habían preparado sus amigos y amigas? Y bueno, tan felices se las prometían, a cada uno vestido de alguno incluso de payaso, otro de no sé qué. Y bueno,
se encontraron con que, por desgracia, hubo una llamada terrible que le comunicó una desgracia para su tío, su amado tío Freddy, ¿no? Su amado tío Freddy, pues le dijeron que había tenido algún accidente. El caso es que tuvo que ir al depósito de cadáveres para identificar el cadáver, ¿no? Lo que allí se encontraron, pues efectivamente fue una barbaridad, porque el cadáver del tío Freddy efectivamente lo reconoció y bueno, había sido torturado, ¿no? Bueno, más cosas que vosotros tendréis que ir atando. Al día siguiente, después de superar esa situación dolorosa, hicisteis varias cosas antes de las 3 de la tarde, que es donde cuando está previsto el funeral para vuestro tío Freddy, que va a ser de manera inmediata. En particular, Íñigo fue a la biblioteca, de donde reconoció quiénes eran los Tux, que parece ser que eran en parte el grupo sectario que estaban estudiando el tío Freddy. Por otro lado, el doctor Carlton estuvo en el depósito de cadáveres de nuevo para confirmar si habían abierto, es decir, si habían hecho una autopsia completa a Freddy y a Frederick Adams, perdón, doctor Frederick Adams, y no fue así. Y finalmente, Harriet y Mortimer se atrevieron a acudir al escenario del crimen y recorrer la casa del tío Freddy, que encontraron patas arriba y bueno, encontraron con algunos indicios, ¿no? Hago este pequeño inciso para retomar, para que no se nos escape nada, pero algunos de estos hilos que han ido apareciendo, pues tendréis que retomar. ¿Os acordáis que tenéis el diario del tío Freddy y que dentro del diario del tío Freddy había un papel manuscrito con una invocación, ¿no? Para retirar a la diosa Kali. Bueno, con esto y algunas cosas más, como digo, no vamos a recontar de nuevo toda la historia, pero se han hecho las 3 y os dirigís, estáis entrando en estos momentos al cementerio de Danvers. No llegáis sin demasiadas dificultades. Aparcáis en la zona que hay reservada para los familiares y dais unos pasos y os acercáis, ¿no? Se están ultimando los preparativos de la ceremonia. El féretro está siendo bajado con unas cuerdas por 4 trabajadores del cementerio vestidos de negro, colocando el féretro, ¿no? El ataúd. Hay algunas flores que van colocando delicadamente después de posar el ataúd, van tirando algunas flores y hay varias personas allí, ¿no? Están... veis claramente una pareja de personas mayores, de ancianos. Está la señora Perkins, ¿os acordáis de ella? También se encuentra un señor con gabardina, ¿de acuerdo? Con una gabardina larga y dos personas jóvenes más, dos personas un poquito más jóvenes, vestidas de negro, que se dirigen hacia el señor de la gabardina y están hablando, ¿no? Todos incómodos por la situación y también porque, bueno, os recordáis que hoy es 20 de junio, si no me equivoco, y por tanto hace bastante calor. Son las 3 de la tarde, el sol es plomizo en Danvers y todos están esperando pacientemente a que comience la ceremonia. El cura hojea la Biblia junto con una Biblia desgastada, pequeñita. Parece que está seleccionando
el versículo que van a leer a continuación, y un chico joven, un chiquito joven, pues le hace de, le sostiene el agua bendita, ¿no? La señora Perkins llora desconsoladamente, ¿no? Está por un lado acogida como siempre a su bolso, y en la otra mano tiene un pañuelo con el que se seca continuamente las lágrimas, ¿no? Os acercáis y la ceremonia va a empezar de manera inmediata. ¿Queréis hacer alguna cosa antes de que Sí, yo empiece? le pregunto a Harriet si conoce a los asistentes, como es familia del difunto, si conoce a los asistentes al funeral o le descuadra la gente que hay. Dime, Tommy, si me descuadra alguien, porque sí que me voy a fijar, aparte de lo que es el funeral, voy de negro, estoy triste, obviamente, pero sí que quiero fijarme, porque todo esto está muy, huele muy mal y hay mucha gente que ya en el cumpleaños se descuadraba que no eran, y por desgracia hay gente que está metida en el meollo. Y quiero ver quién está en el funeral. A ver, os he dicho que estaba la señora Perkins, evidentemente Sí, la la conoces, conocemos, es la ¿no? vecina. Exacto, la señora Perkins es la vecina. Después está, hay un señor con gabardina. ¿Este tipo quién es? No lo No conozco, sabes, ni idea. no lo conozcas, no. Vale. Después dos chicos que van de negro, más jovencitos, digamos, que tampoco no, que conoces. Y luego la pareja de ancianos. Aparecen otros dos más, otra parejita de ancianos, son vecinos de la zona. ¿Vale? Que O sea, han dicho, de todas maneras, los cuatro personas ancianas son vecinos. son vecinos que tú conoces. Como tú además vives relativamente cerca de tu tío, son simplemente vecinos que Vale. algunos te suenan de vista, otros, bueno, que son amistades. No es mucha gente, pero bueno, entre todos, pues seréis, entre los vosotros que llegáis, cuatro más los otros seis o ocho, más el cura y el monaguillo, pues seréis pues unos 10, 12, 13 personas más o menos, ¿no? Ahí. Vale, pues se lo hago notar a Carton de que el hombre de gabardina y los dos jóvenes no me suenan de nada, no sé quién serán. Los demás son vecinos o gente conocida, o por lo menos de vista. Entonces, los únicos que se me descuadran son esos tres. Yo lo comparto a Mortimer y a Íñigo. Harry me comenta que estas tres personas le descuadran. A lo mejor tendríamos que acercarnos a ver quiénes son. ¿Cómo lo veis? A ver, yo me fijaría también, porque entiendo que por las juntas que tengo, igual por descartar simplemente los enterradores, los cuatro, son los que suelen ser, ¿no? Sí. Me suenan a mí de, vale. Bueno, no, no te suenan, pero bueno, Bueno. son unos enterradores que están colocando Vale. el ataúd en principio, no tienes por qué Vale, estar. vale. Yo, después de que el doctor nos ponga sobre aviso, pues intento mirar su comportamiento, intento ver si actúan de manera sospechosa, si están afectados por el entierro, si conocen a alguien del entorno. Entonces me gustaría echar una ojeada discreta a ver cuál es su comportamiento. Vale. ¿Quieres hacer alguna tirada con ¿Psicología te esto? cuadra? Vale, ¿Puede vale. ser? Sí. Vale, En pues. general, sobre todas las personas que hay o sobre algún grupo en Sobre el particular. que lleva la gabardina larga. Sí, a ver, no hablo con. O sea, simplemente es Sí, pensamiento mío te fijas, y sí. dado que me ha avisado, pues. No sé. Centro mi atención en él a ver Sí. si veo algo sospechoso. Psicología. A mí también ahora me gustaría hacer una cosilla. Mira, puff, éxito, muy justito. Uy. Sí. Lo que os digo es, si queréis, os marcáis cuando lo superáis en la hojita Correcto. para, por si hay que subirlo, por si lo consideráis. Bueno, pues el señor de la gabardina, con el éxito que has obtenido,
Parece serio, distante, formal, al tanto, preocupado, mira a izquierda, mira a derecha, pero está serio, no parece especialmente afectado. Se ve abordado por los otros dos que parece que sí que le están como preguntando y tal, ¿no? No parecen que sean unas personas especialmente afectadas, ¿no? Los otros más jóvenes sí que son más que abordan, están abordando al de la gabardina, ¿no? Están abordando, están haciendo preguntas, el otro más o menos les contesta, tal, tal, tal. Procuran hacerlo en voz bajita para no molestar el ambiente de Pero están recogimiento. discutiendo, están hablando tranquilos. Están hablando tranquilos, Vale. pero bueno, Y que son los no otros dos que parece que sí. conozcan a nadie de los del resto de los asistentes, la verdad. No sé a primera vista con lo que ha sacado, esto es lo que te puedo decir. Ok. Yo me no sé si estoy suficientemente cerca como para intentar el escuchar si escucho algo de lo que están hablando. Estás un poco lejos, tira a escuchar y si sacas un éxito extremo o un éxito muy de esto, Vale, pues a lo porque mejor sacas la algo. señora Perkin está cerca de ellos. La señora Perkins está. Ellos están a un lado y la señora Perkins a otro. Y los ancianos están Vale. pues a izquierda y a derecha. La señora Vale, vale. Perkins llora desconsoladamente, ¿vale? No digo, Está muy afectada y tal. si estaban cerca, pues me acercaba a darle un pañuelo a la señora Perkin y ya Vale. a ver, pero bueno, tiro y si a ver qué sale. Venga. Escuchar, escuchar, escuchar. Aquí. Bueno, pues nada. Bueno, pues están murmurando, levantan un poco más la voz, un poco menos, ¿no? Aquellos parece que le están preguntando y le están al de la gabardina. Bueno, mientras todo esto sucede, el señor cura, vamos a empezar. Más o menos la gente se coloca alrededor del ataúd, o sea, del agujero, ¿no? El señor Frederick Adams fue una gran persona, un gran profesor. Todos tenemos familiares y amigos que han fallecido. Hoy les recordamos a ellos y a todos los que han fallecido y los encomendamos a la misericordia del Señor. En este cementerio nos unimos para afirmar nuestra fe en Cristo, que ha vencido la muerte y nuestra esperanza de que Él vencerá también nuestra muerte y nos reunirá con nuestros seres queridos en su reino de gloria. Que esta celebración nos anime a ser fieles al Señor y a seguir los buenos ejemplos que nuestros familiares nos dejaron en su vida. Comencemos reconociendo nuestros pecados al Señor. Tú que resucitaste a Lázaro del Señor, Señor, ten piedad. Tú que has Señor, vencido la ten piedad. muerte, tú que has vencido, afirma con la cabeza. Tú que has vencido la muerte y has resucitado, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que nos has prometido una vida eterna contigo, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Levanta la cabeza y mira a Mortimer con cara de desaprobación por no haber contestado. Yo El estoy Señor contestando, Todopoderoso. ¿eh? Yo estoy No. contestando. El Señor Todopoderoso tenga misericordia de nosotros. Perdónenos nuestros pecados y nos lleve de la vida eterna. Amén. Ahí sí que contesto yo también, digo, amén. Si alguno de los presentes quiere dirigir unas palabras de recuerdo a Frederick Adams, es el momento. Yo miraría al hombre de la gabardina, pero no voy a decir Yo nada creo que porque no todos estoy te están triste. mirando a ti. Sí, pero estoy triste, yo estoy llorando. Yo lo siento mucho, pero yo no puedo decir ni palabra. Porque estoy entre rabiosa, siento rabia y tristeza. Porque por culpa de a saber quién coño, a mi tío me lo ha matado. Y estoy rabiosa. Iliazar, perdón. Mortimer. Yo estoy por lo aquí. Mortimer. Mortimer da un pasito como para atrás, como diciendo a mí, estas cosas no se me da bien, no se me da bien hablar con las personas, hablar en unas menos, y como que agachas un poquito la cabeza, como de respeto. Y estoy con el pañuelo. Yo llamo a Mortimer, así, Mortimer. Me acerco. Mira, a ver si puedes aprovechar el impasse.
y te acercas disimuladamente a esta gente. Mientras, si queréis, para darte un poco de cobertura, puedo dar yo unas palabras. El sacerdote se impacienta ante ver que al ver que nadie interviene. ¿Queréis que dé yo un pequeño disco para darle cobertura a Mortimer, que se vaya acercando? No sé yo si habría cerca alguna silla para la sobrina, para que se sentara, para acercársela. Un poquito más allá, al lado de un árbol, hay una silla. Pues aprovecho que voy a por la silla para dársela y ya pues me coloco en el lado cerca de ella, pero en el lado más pegado para ella. Pues sí, me yo siento. Con el permiso. Dale, dale. Si tengo permiso, pues me acerco al padre. Al padre. El tío Freddy, así le llamábamos en mi casa. Era muy amigo de mi padre. Mi nombre es Íñigo Miesco de Montoya. Y siento presentarme en esta ocasión tan funesta. El tío Freddy amaba la vida. La devoró bocado a bocado, día tras día, en un incesante vorágine de aprendizaje y pasión por conocer todos y cada uno de los rincones que pueblan este planeta. Y estoy con un ojito mirando a Mortimer, a ver si está aprovechando para acercarse, ¿no?, al señor de la guardia. A mi lado tengo a Harriet, su abnegada, devota, discípula, sobrina, compañera, alumna, ¿qué más podría decir? Una persona que ha aprovechado su vida al máximo, aprendiendo de todas las enseñanzas que el tío Freddy le había brindado a lo largo de los años. Como decían los romanos, sit tibi terra levis. No puedo seguir. Miro a Harry, le doy un par de besos. Me pongo a llorar ahí. Me pongo a su lado. Qué bonito. Le doy un único pañuelo, se lo doy. La señora Perkins se anima y entre lágrimas. Así de terrible. El señor Frederick era una gran persona. No molestaba nada como vecino. Con eso de que pasaba grandes temporadas fuera de casa, pero era un buen hombre. No puedo seguir tampoco. Así entonces. Se me está escapando a mí también una lagrimita, ¿no? Tanta emotividad desatada. En principio, pues Mortimer se está acercando al señor de la gabardina. El señor de la gabardina, tieso como un palo. ¿Siguen los dos jóvenes al lado del señor de la gabardina? Sí. Pero sin hablar. No, están ahí viendo también lo que pasa. Al ver que nadie más interviene, el sacerdote retoma la palabra, abre la Biblia. Hermanos, la vida continúa. Tendremos presente a nuestro hijo Frederick Adams el resto de nuestras vidas. Lo tendremos por siempre presente entre nosotros. Amén. Yo me desantiguo y también echo unas gotitas de agua. Bendito, bueno, yo soy protestante, pero aún así. Donde fueres, yo me santiguo y me fijo a ver si se santigua esta gente. Si van siguiendo, van contestando a las oraciones. No. Los dos estos jóvenes, jóvenes, un poco más jóvenes en relación con los demás, claramente son de tez un poquito más oscura, ¿eh?, que los caucásicos blanquitos de Massachusetts. ¿Sí? Bien, sin más, echa el agua bendita, recoge y se coge al monaguillo y se dispersa. Y mientras las personas estas mayores tienen un puñadito de tierra a la fosa, sí,
cada uno de ellos. Yo tiraría unas flores o una corona. Un puñadito de tierra, me acerco y me pregunto para mis adentros si mi padre y él estarán en el mismo sitio, brindando con Bourbon y hablando de sus correrías pasadas. Seguro. Y si alguna vez se manifiestan para darme alguna pista de quién mató a mi padre. Normal. Yo me quedaría por detrás de los tres estos, como esperando que ir por detrás de ellos para cuando vayan a dar el pésame a Gabriel. Yo le veo esa cara a Íñigo Wiscott Montoya e intuyo el dolor que le atraviesa, y entonces le abrazo y le digo: Íñigo, algún día saldrá la verdad de lo que le pasó a tu padre, y entonces llámame, que te ayudaré en lo que ya sabes que tendrás que hacer. Muchas gracias. Ojalá hubiéramos encontrado un cuerpo al que dar sepelio, pero tus palabras no puedo seguir. Sin duda una situación traumática. Yo también mismo estoy llorando. De repente el doctor Carton como que tiene un vaído así, cambia de tema y le dice: Íñigo, por cierto, esto es de la Tez Morena, cuidado con lo que venía el diario. El diario hablaba de una sacerdotisa con la piel morena y a ver si no van a ser del ritual este que... Sí, ahora que lo dices no me he fijado. No es habitual ver gente con este color de piel por estos lares, ¿verdad? Discúlpeme, sí, yo soy un hombre que vivo en una población muy pequeña, ¿no? Suele haber, bueno, algún indio Cheyenne de la Riva de al lado, pero un poquito más. ¿Podrían ser indios? ¿Usted que tiene un poquito más de cultura? Pues es extraño, no, ¿verdad? No sé si es prudente, pero me estaba planteando preguntarles si de qué conocen al difunto. Me parece una buena idea, además. Directamente. Así, sin paños calientes. No lo creo. Lo que pasa es que, como sean de esta secta, bueno, yo ya te dije que no han estado, no han vuelto a estar. Estos son imaginaciones vuestras, que volvieron a entrar en la casa, lo de las llaves. Bueno, me imagino que sí. Yo seguí los rastros perfectamente y aunque me di un golpe. La técnica de los indios navajos no falla. Creo que en caso de que sean unos facinerosos, no se atreverán a hacer nada que les pueda comprometer en público. Yo le acompaño si usted decide ir a hablar con ellos. Yo voy ahí, yo no me puedo contener, porque es que pueden luego desaparecer y se nos puede ir un hilo importante. De acuerdo, os dirigís hacia ellos. Sí. Y cuando os dirigís hacia ellos, parece que han acabado pues lo que tuvieran que hacer y se van en dirección contraria. Sin embargo, el de la gabardina os aborda. Os aborda a vosotros directamente, ¿no? Y dice: ¿Es usted el doctor Carton, cierto? Sí, un momento, por favor. Y entonces voy a ver, antes de que se vayan, voy a intentar... Voy deprisa a ver si los... A ver, yo entiendo que yo estaba por detrás de ellos y veo que se van a ir, sí. que los para soy yo. ¿Los paras tú? Sí. Vale. Bueno, pues los paras y se giran. Efectivamente, al verlos de cerca te das cuenta claramente que son de origen diferente, no son occidentales, no son caucásicos, no tienen la piel, no son personas de color, no son de origen afroamericano, ¿no? Y te miran así como diciendo: ¿por qué me coges o por qué me llamas? No, no le he cogido, simplemente yo me he puesto por delante y lo que le digo sería, y bueno, aunque no le
conozco a ustedes, han estado aquí en el funeral y seguro que Harry estará encantada de recibir el pésame vuestro. Y como que les digo que vayan a darle el pésame a Harry. Digo, eso hago aquí, si no se hace, se considera una falta de respeto. Sí, y se quedan así, un poco sorprendidos. Y con mi cara de amigo. Claro, claro. El uno se mira al otro, como diciendo, ¿qué está diciendo este, no? Se encogen de hombros y se dirigen hacia Harriet. Harriet en estos momentos está rodeada de señores y señoras mayores. Que esperen su cola. Alrededor de ella. Ay, lo siento mucho. Freddy, era tan buen hombre. Sí, lo sé, señora Perkins. Lamento mucho, además, en qué extrañas circunstancias falleció, ¿no? Lo voy a echar muchísimo de menos, de verdad, señora Perkins. Espero que usted sea una buena vecina, como lo fue siempre él. No se preocupe, señora Perkins. Sabe que ya llevo bastante tiempo y no le he molestado para nada, creo. De verdad que le acompaño en el sentimiento. También le digo que solo de pensar que en el barrio pueden ocurrir estas cosas me aterra. No se preocupe, señora Perkins. Tenemos buenos policías que se encargarán del caso, seguro. Segurísimo. Esta vez que estuvo, porque sabe que viajaba tanto, pero esta vez solo tuve un momento de oportunidad para hablar con él y pensar que fue mi última conversación. ¿Y de qué conversaron? Sí se puede saber, pobrecitos. Siempre sus cosas, siempre con sus fantasías. Me pareció que llevaba un colgante que le parecía tan importante. Una de esas reliquias baratijas que traía de los viajes por el mundo. Me dijo, siempre lo tendré conmigo. Parecía nervioso, como siempre. Era un hombre tan especial. Sí, lo sé, sus cosas le eran importantes y parece que no, pero todo lo que estudiaba, investigaba, todo era muy importante para él. Cuente conmigo para lo que necesite, ya lo sabe. Y recuerde devolverme las llaves. Y se gira, y se va. Y mientras llegan más señoras ahí a manosearte, a ofrecerte pañuelos, a darte el pésame. Algunos más serios, lo siento mucho, se giran y se van, etcétera, ¿no? Y bueno, llega un momento que llegan estas dos personas que te digo y con acento, un acento son, hablan en inglés, pero tienen un acento extraño, ¿no? Dice, lo siento mucho, señorita Harriet, según me dice. Y al otro, y lo mismo, lo siento mucho, le acompaño en el sentimiento. Los miro y mucho digo... mucho dolor. Sí. ¿De qué conocían a mi tío? Porque no me suena su cara. Trabajamos con él en nuestro país, con sus investigaciones. Estábamos aquí unos días con él en la universidad y casualmente sucedió esta situación. Por eso hemos querido acercarnos un momento a darle nuestro último adiós. ¿Trabajaban con él? De verdad que lo siento mucho. ¿En qué trabajaban? Porque su último trabajo no quedó incompleto. Sí, esto nos cuentan. Si tiene un momento que lo comentemos, no hay ningún problema. Él estaba buscando algunas cosas de nuestro país. Compartimos estudios sobre ritos en nuestra tierra, sobre antiguos grupos. Por razones académicas y de estudio tuvimos que hacer un recorrido amplio. El tío Frederick, su tío, era una eminencia en el estudio de tradiciones y pueblos de nuestro país, de la India. Ah, ustedes son de la India. Por eso sí. Este acento, ¿verdad? Claro, claro. No sabe si encontró un amuleto, porque era algo que él estaba buscando durante mucho tiempo.
Estaríamos interesados, tal vez. No, la verdad es que no. El pobre hombre. Le entraron a robar. Creo que se lo robaron. Robaron un montón de cosas, entre ellas quizás eso. No lo sé. Entonces, ¿no la han encontrado por casualidad? No, la verdad ¿No es que no. sabrán dónde se halla? Ahí Están le. muy interesados en ello y la verdad es que no tengo ni idea. Miro a Mortimer y Yo lo ahí miro como... le indicaría que si son tan amables de dejarme sus tarjetas por si aparece y lo llamamos y se lo facilitamos. Seguro que él querría continuar con la investigación suya. Y Le hemos nosotros eso. dejado los datos al inspector. Él no tiene ninguna tarjeta de la universidad. A mí no me gusta hablar mucho con el inspector. Bueno, esto es lo que no, entonces, bueno, sí, pues esa es con quien hemos hablado. Parece que no tienen demasiado interés en hablar contigo. No les has caído El bien. inspector Bueno, se han puesto no. entonces en contacto con él. Sí, con el inspector y te señala al señor de la gabardina. No tengo el gusto todavía de conocerlo. Tengo que hablar con él. Pues de verdad que lo acompaña en el sentimiento y no sé, a lo mejor, no sé, si encontráramos el amuleto también me nos interesaría si lo encontraran, que se pusieran en contacto con nosotros para continuar las investigaciones Claro, de sí, por supuesto. En Frederick cuanto lo Adams. encuentre, le vamos a llamar. Por supuesto. Es usted muy amable, de verdad le acompaña el sentimiento y se retiran, se alejan, hablando Yo entre ellos. les comento antes de que se vayan, Sí. habiendo estado escuchando y eso, que bueno, si quieren ustedes compartir algunas de las algo relevante de las investigaciones que tenían en común con el tío Frederick, pues le estaríamos muy agradecidos. Ajá. No. Ya, pero no sé si es el momento aquí en mitad del funeral. Sí, hemos estado estudiando tribus, grupos antiguos, tradiciones de nuestro país. ¿Y el amuleto por qué les interesa si no es indiscreción? Porque viendo. Forma parte de nuestra investigación. ¿Puedo hacer una tira de psicología, que tengo Sí. 40? Sí. Nada. Bueno, en principio no, no vuelvan a intentar irse. ¿Vale? Vale, yo aprovecho porque este señor con gabardina pues había llamado al doctor, pero por lo visto pues se ha interesado de repente en estas dos personas. Sí. Disculpe la interrupción de mi compañero, entienda que es un momento un poquito delicado. La familia, le conozco de algo, me suena mucho su cara. ¿Nos han presentado? El doctor Carlton, por lo que veo, me ha dado... ha sido algo descortés, supongo que será por el momento. Bueno, ruego Soy... le disculpe, es un momento un poquito complicado para todo el Soy... círculo Lo entiendo, lo entiendo. De acuerdo. Soy el comisario Simpson. ¿Quién es usted? Yo, mi nombre es Íñigo Winscott Montoya. Ajá. Encantado de conocerle. Nada, simplemente motivo de cortesía. Estábamos saludando a todos los asistentes en agradecimiento a la deferencia, ¿no? De acompañar a nuestra amiga Harriet en tan complicados Harriet. momentos. Entonces, esta señorita es Harriet. Sí, efectivamente. ¿Conocía al finado? ¿Eran amigos? No, pero bueno, me ha tocado el caso y creo que es un caso un tanto delicado. En Danvers no es habitual encontrarse estas situaciones. Deben ustedes ser entonces el grupo que ha estado en la casa de Frederick Adams. Según me contó mi ayudante Jack, estuvieron en casa, parece ser que con Harriet, la familia más cercana, recogiendo alguna cosa o tal vez mirando.
Efectivamente, el dispositivo policial estaba levantado y no hay ningún problema. Pero sin duda me interesa tener contacto con ustedes por lo que pueda pasar en el futuro. Por supuesto, toda ayuda, toda colaboración que podamos prestar y, por supuesto, ustedes informándonos de cualquier cosa relevante, entienda que en estas circunstancias un poquito de información, de saber si van tras la pista del malnacido que le ha hecho esto al pobre Freddy, estaríamos agradecidos. No obstante, me gustaría que conociera a la señorita Adams. Claro, Es un por mero favor. formalismo, pero No, 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 entienda, no. acompáñeme, por Desearía favor. mostrar mi pesar. Igual. Vale, yo miro nervioso a Mortimer y miro a Harry me diciendo, Ya, yo esto y lo me acerco. entiendo que está alejado. Sí, un poquito más Cuando, lejos. vale, vamos a, lo voy a hacer más o menos como simultáneo. Cuando estos dos personas se van, los dos jóvenes, me acerco al oído de Mortimer y le digo: Mortimer, me gustaría que lo siguieras de lejos y vieras a ver a dónde se hospedan, dónde van, qué es lo que van a hacer. ¿Te parece? Yo le diría que sí, que ahora mismo, encima que quiero ver en qué coche se montan. Claro. Vale, pues entonces, Y yo me mientras quedo. aquellos se van y Mortimer les sigue, ahora veremos si no tiene ningún problema. Entiendo Yo me que acerco. el comisario se acerca con Íñigo a donde está el doctor y donde está Harriet. Sí, Harriet. Señorita Harriet. Perdona. Yo le digo al inspector, disculpe, inspector, es que no quería que se fueran estas dos personas. Tenía mucho interés en hablar con ellas porque vi que se iban a ir precipitadamente. Disculpe, igual Nada, nada. No hay no ha ningún sido mi problema. intención Entiendo incomodarle. Ahora que el momento era tendremos difícil. una charla pausada, si no le importa a usted. Sí, tengo conocimiento de usted. Ya por el hospital de Danvers me han dicho que es usted un buen profesional. Señora Harriet, por favor, les acompaño en el sentimiento. La siento, se la agradezco. Usted es, porque me han dicho que es el inspector que lleva el caso, pero su nombre. Efectivamente, soy el comisario Simpson. Es un tipo delgado, con la chaqueta, con una chaqueta marrón, con la gabardina, ¿no? Típica de comisario, de investigador privado, algo así, ¿no? El pelo grasiento, con un pequeño gorro, también de color marrón, y algo desgastada la chaqueta. Algunas arrugas, aunque no parece tan mayor, ¿no? Usted Bueno. dirá, señor comisario, en lo que pueda Nada. voy a ayudar. Lo entiendo, lo entiendo. Claro, la situación entiendo que es dura, porque siempre es duro encontrarse un familiar en estas situaciones. Solo le puedo decir que, como creo que ya sabrá, la causa de la muerte de su tío, aunque es dubitativa, incluso extraña, diría, es la causa de la muerte es la asfixia. Sí, efectivamente. Y bien, por lo demás, entiendo que es una persona relevante. Estamos manteniendo la discreción en este caso. Tampoco puedo darle mucho más información. Pero si usted tuviera alguna información, alguien que no le quisiera bien, alguien que con el que tuviera algún conflicto, no lo parece para ser un profesor de universidad, pero no sé, tal vez usted tenga alguna información. Solo quería preguntarle, cuando se lo encontraron, ¿llevaba puesto algún tipo de collar, amuleto? No, no llevaba nada puesto, que recuerde. Al menos no. No, no. Yo diría que no. Se queda así pensando y dice, no. Y comprenderá de que la casa estaba saboteada antes de que ustedes llegaran. Sí, eso sin duda es algo sorprendente. Eso y por supuesto el hecho de que lamentablemente
Pues ya sabe que su tío fuera agredido previamente. Esas dos cosas nos tienen preocupados y algo alterados al vecindario. Pues... Sé también que había un boli y un papel, o sea, un bolillo y una libreta junto al cadáver, lo cual nos hace sospechar pues que alguien tenía alguna pregunta que hacer y sin embargo pues no debió conseguir ninguna información porque la libreta estaba en blanco y él muy afectado, su cuerpo quedó muy afectado. No sé, hasta ahí de momento es lo que tenemos, ¿no? Insisto, no tiene, no le suena a usted, porque sé que iban a menudo a diferentes países. ¿Sabe usted cuándo volvió del último? Le digo cuándo volvió, sería muy... la fecha. Vale. Sería muy útil saber en qué estaba trabajando y si tenía enemigos, como le digo. Quizás aquí no es el momento apropiado. No quiero ser irrespetuosa, pero no estoy muy bien, la verdad. Quizás pudiéramos vernos un poco más tarde, con un café o algo más calentito, algo que nos reponga el cuerpo. De acuerdo. Si no tiene no hay ningún problema. Nada, puede dirigirse a la comisaría cuando quiera, no habrá ningún problema en contactar conmigo. Recuerde que si por su parte cualquier información puede ayudar a la resolución del caso, por pequeña que le parezca. Asiento y lo miro a los ojos. Quiero saber si este hombre es sincero y sobre todo si me está ocultando algo. A primera vista te parece que es sincero, ¿vale? Si quieres tirar un sí, hacer una tirada de psicología por o si sacas algo más. A ver si va esto. ¡Guau! ¡Buah! ¡Qué mal de manera! Por Dios, no. Vale. Estoy demasiado, a lo mejor, concentrada en estos dos tipos que se acaban de ir. Que me los vuelo que tienen algo que ver. No me percato. Te parece que es sincero. Es un tipo... Es... Más te parece profesional, es decir, el tipo te hace las preguntas, te ha dado incluso alguna información de más por innecesaria, ¿no? Pero, o sea, que incluso tipo lo has visto suelto, relajado. Bueno, mientras está hablando el inspector con Harriet, yo me he dejado llevar un poco pues por los relatos que he leído de Julio Verne, esos de viajes, de aventuras, donde había esas tribus o de Emilio Salgari, y no he podido parar de pensar, mi imaginación ha empezado a volar. Entonces he dicho, ¿y si este señor tiene algún tatuaje o alguna marca o alguna escarificación? Me ha resultado muy raro que esté hablando con estos dos personajes de antes. Entonces me gustaría ver si noto, pues igual cuando me da la mano, que se le va para atrás un poquito la camisa o por el cuello, si veo que tiene alguna marca, tatuaje o una cosa rara que me pueda fijar. Pues en principio no, salvo los dedos llenos de nicotina de fumar demasiado. Esto es lo que a primera vista si te interesa por si lleva alguna marca o algo así, y unas ojeras prominentes de dormir poco seguramente, ¿no? Correcto. Vale, señor, pues entonces comisario, yo tendría alguna cuestión. Si esto me ha escamado bastante, porque el señor Frederick llevaba estudios de religiones en la India y estas dos personas eran hindúes. Y sí tenía bastante interés en saber qué preguntas le habían hecho. He visto que le habían abordado. Sí. Y a mí sí me ha extrañado. En concreto, nosotros buscaban una especie de amuleto. Sí, es cierto. Estos caballeros eran unos caballeros muy amables. Parecían ser compañeros del difunto señor
Frederick. Se han presentado como camaradas de estudios de la Universidad de Nueva Delhi, fíjense, en la India. Por lo que me han contado, compartían estudios con de antiguos ritos en su tierra. Y, bueno, según dicen, estaban aquí por razones académicas y de estudio. No sé, parece que el señor Frederick era una eminencia en el estudio de tradiciones y pueblos de la India. Sí, y efectivamente, estaban preocupados por un amuleto. De hecho, me han preguntado por él y por si lo habíamos encontrado. ¿Piensa que podría ser útil para nuestro estudio? ¿No lo han encontrado por casualidad? Nosotros no. Vaya. Pues no sé, esto... Pero tiene que ser importante porque parece que les preocupa. Ajá. No lo sé. Bueno, si no tienen nada más... Sí, respecto a la autopsia, estuve hablando con el... Estuve hablando con el médico en el depósito de cadáveres y no conseguí ver la autopsia de, no sé si la ha visto usted. No, en principio el señor no recuerdo su nombre, cómo se llamaba el responsable del depósito de cadáveres. Sí, del depósito de cadáveres, sí. Sí, nada, no hizo falta una autopsia finalmente. En realidad, era evidente que había muerto por asfixia y por tanto no hizo falta hacer un estudio más exhaustivo. No le sacaron el corazón, ¿verdad? Eso Dios seguro, mío, ¿no? No, bueno, habría sido informado. Gritos. No, él me dijo que no, pero bueno, estábamos estudiando ritos oscuros de la India y para descartar opciones. Muy bien. Pues nada, ya saben dónde encontrarme y por favor, si, no sé, sé que han estado acompañando a Harriet, entonces si saben alguna cosa, por favor no duden en comunicarlo a la policía, por supuesto. Saben que por nuestra parte tendrán la máxima colaboración. Sé que la señorita Harriet es una importante periodista, pero entendemos que en este caso será prudente al publicar cualquier información, dado la cercanía al caso a su persona. ¿Está insinuando que pueda dar algún tipo de información? No soy así. No lo he insinuado. Discúlpeme si lo he entendido así. Pero sí que les ruego discreción. Y bien, más ahora, que nadie, ¿sí? Deseo encontrar al asesino. Lo creo. Le creo. Le guiño un ojo. Y también. Exacto. Se queda algo sorprendido. Y se va en dirección a la puerta principal del cementerio. Parece que dándole vueltas a la cabeza de lo que ha hablado con vosotros y eso. Bien, mientras Mortimer estaba siguiendo a aquellos dos. Uh-huh. ¿De acuerdo? Sí. ¿Voy con él? Sí, ves con él. Vale. Bien. Estos dos señores más de negro, ¿no? Ya sabéis que son hindús, ¿no? Uh-huh. Van, sin embargo, salen por otra parte del cementerio, no van por la puerta principal, que por donde habéis entrado, sino por la parte trasera, ¿no? Se dirigen para allá, a paso más o menos ligero. Sería bueno que hicieras una tirada de, no sé, si no hay discreción, al menos seguir rastro, pues, ¿no? Sigilo, ah, bueno. Sigilo. Sigilo, sí, si tienes sigilo, sí, sigilo. Sácala. Bueno. Si la fuerza se me van a ir, ¿no? Bueno, si no se me van a ir. Bueno, si la forzara, ¿qué pasaría? Pues que te ven. Te pillarían que estás siguiéndoles.
Bueno, no, pues continuaría porque es que si ya a lo mejor ya se ponen demasiado sobre aviso de mí, entonces no voy a forzarla. Vale. Pues nada, ves cómo salen del cementerio y efectivamente se dirigen a uno de los coches aparcados. Estás demasiado lejos como para alcanzarlos con una carrera, ¿no? Con unas zancadas, ¿no? Y has hecho algo de ruido, con lo cual ellos estaban pendientes de lo que pasara. Se suben a un coche negro, un clásico, y parten. Muy bien, así que os encontráis, son las 4:30, 5, habéis vivido un funeral, habéis estado hablando con unos, con otros, tal vez tenéis algo más de información, no sé. Es el momento de juntaros, no sé si aquí en el mismo cementerio o en otro lugar, evaluar y decidir qué es lo que vais a hacer a continuación. Aquí mismo, por mí. De hecho, le pregunto directamente a Harriet que si en serio se va a reunir con el tío este. A mí no me da buena espina, en absoluto. Pues yo le digo que me cae muy bien. Me caen bien. O sea, a mí me ha caído bien. Y creo que si le damos información, quizás nos pueda ayudar. ¿Y qué pintaba aquí en el cementerio? Está investigando. No Me sé. niego. No A nos ver si hemos se entera de presentado. algo. ¿Y Estaría cómo? a ver si se entera de algo. Ya, pero ¿cómo es que estaban esas dos personas hablando con él? Pues lo mismo que Esa se ha es mi... acercado a ti y a mí a hablar. Estas personas le han abordado a él. Yo lo he visto. Y le han preguntado lo mismo que a nosotros. Están desesperados Sí, buscando están buscando. el amuleto. No sé, puede que Y tengáis razón, pero yo estoy muy no. confundido porque el amuleto tiene toda la pinta que lo arrancaron de ese collar. A ese collar le faltaba un trozo. Ese collar grasiento. Según me ha dicho la señorita Perkins, la última conversación que tuvo con mi tío le dijo que vio el collar y le dijo que nunca se... Vamos, que siempre iría con él. Sí, en el diario creo, en el diario yo creo que se fue a comprarlo a la India o algo así, que tuvo un sueño de una sacerdotisa, algo, es que no lo recuerdo exactamente, pero era algo así como que tuvo el sueño de una sacerdotisa de color que le decía que tenía que adquirir ese amuleto y él viajó, creo que a la India a comprarlo Tener y en lo compró. cuenta que la casa ha sido saqueada. Si él lo lleva puesto, está claro, aparte de que si lo han asfixiado, habrían tocado y habrían visto lo que es el amuleto. Entonces sabrían que llevaba el amuleto. ¿Quién lo ha asfixiado? ¿Quién ha saqueado la casa? Tiene ese amuleto. O sea, sabemos que estos hindúes no son. ¿Qué nos queda? Los... Espérate que me salga el nombre. Los estranguladores, los tuk, Los tuk. se les adelantaron. Es que yo Quizás estoy confundido. sean estos dos de la diosa en la cual tienen que invocar para parar lo que es hacer la invocación de parar La llegada de Cali. exacto, Lo la que está llegada de claro es Cali. que, O sea que base a es... los datos que tenemos, el modus operandi es muy parecido. El propio comisario nos ha confirmado que ha sido estrangulado. Dios. Los Tuk solían estrangular a sus víctimas. Primero, como ya os dije, se acercaban a sus víctimas. Maldita campana, oh, me está haciendo perder el hilo. Como ya
¿Por dónde iba? Bien, sí, se hacían amigos de la víctima, se entraban en contacto y terminaban estrangulándolo. Eran una tribu de ladrones. El objetivo era evitar que la diosa se volviera a reencarnar. El amuleto, el estrangulamiento, estos dos indios. No sé, a mí me está coincidiendo todo. El modus operandi es muy similar. ¿Qué hora es, Pau? Pues deben ser las 5 de la tarde, las 6 a lo mejor. ¿No has oído Dios, las hay campanadas? Que decirle al capellán que arregle el reloj porque ha dado no sé cuántas campanadas más. Entiendo que yo ya he llegado, ¿no? A esto van vuestros impuestos. Sí. Vale. Yo estoy confundido porque parece que hay dos tipos de indios. Los que han entrado y han asesinado a Frederick y con los rituales y habían esos habrían robado el collar. El amuleto que iría, por lo menos le faltaba un trozo al collar, puede que fuera el amuleto lo que le faltaba. Y por otro lado están los que buscan el amuleto. Y también sabemos que Frederick se metió en una secta. No sé si para mal, pero algo de eso vimos en las notas, ¿no? Hemos descartado ya totalmente la hipótesis de que el amuleto pueda estar en el interior del tío. No. No está descartado totalmente. Ya lo está oyendo Mortimer, ¿no? Sí. Yo ahí lo garrafearía un poquito y diría, a ver, lo único que me quedó claro que el sacrificio o la invocación se tiene que hacer en el solsticio de verano, que según habéis dicho antes, yo he entendido que es cuando entra el verano y es mañana. Sí. Y si no tenemos ningún sitio más que ver de buscar tal, yo reconsideraría la opción de que se lo tragara. Y si esta gente está buscándolo así, no sé si escuché yo lo que la señora Pickett Perkins dijo, que sí, porque estaba ahí junto a ti, que no se despegaría de él nunca, que siempre lo llevaría consigo. Yo no descartaría que esta noche, no sé, no lo intentarán volver a buscar en todos los sitios, incluido en el cementerio. Igual no sería mala idea hacer guardia esta noche. Harriet, solo de pensar que tal vez deben profanar la tumba de su tío, que tal vez alguien está preocupado, sin duda se estremece. Recuérdame, ¿dentro de la boca se encontró algo? ¿Papel o algo? En principio. No, ¿verdad? Dentro de la boca de mi tío. Frederick. En principio no visteis nada, porque tampoco explorasteis ahí. Estaba muerto, te llevaron ante el cadáver, no te pusiste a buscar ni a nada más. Lo reconociste muy herido y ya está, no le faltaba una nariz, un trozo de nariz, un trozo de la boca. Pues entonces le digo, está claro que si está dentro, lo que sea el amuleto, vendrán esta noche. Que hagan ellos el trabajo sucio, no quiero ni saberlo, pero si es así, yo creo que quizás el comisario nos podría ayudar. Yo no metería al comisario aquí. Por una vez estoy de acuerdo con Mortimer. Ese hombre, ya sé que os ha caído gracia, pero a mí no me da buena espina. Yo la bofia no. Pero además, me suscita muchas dudas. Según el papel que estamos leyendo con el ritual, si el ritual se hace mañana, ¿dónde se hace? ¿Hace falta una víctima? ¿Quién va a ser esa víctima? ¿Hace falta un altar? ¿Dónde hay un altar? Servía cualquier mesa, niño. Hay escritos de mi padre que decía que había unos túneles debajo de mi casa. La heredé de mi padre. Nunca lo creí, pero no sé. Cualquier mesa les vale como altar. Necesitan un cuchillo que simplemente hacer un círculo alrededor y ya está.
No sé, yo sinceramente creo que igual deberíamos montar guardia esta noche. En eso estoy de acuerdo. Quizás pueda ser más esclarecedor Aquí en que el cualquier otra cementerio. de las conjeturas. Sí, claro, doctor, en el cementerio, ¿dónde va a ser? En la guardería. Ya estoy ya como Nervioso. aventura, aventura Nervioso. nervioso. No sé Quizás. si. Amigo, si lo necesita, tengo calmantes. Calmantes. No esperaba menos del doctor. Tengo Cántame. calmantes. Con esta maravillosa sensación de esos nervios que recorren mi cuerpo, emular una mínima porción de las aventuras que vivió mi padre y incluso del tío Freddy. ¿Se cierra el cementerio por la noche o no? Bueno, en principio estáis dentro y nadie os ha tirado. Vale. Entiendo que esto es lo que vais a hacer, ¿no? Esta noche iréis al cementerio. Lo digo porque tenéis una tarde que podéis simplemente esperar o podéis prepararos de alguna manera Sí, yo creo que sí. o ir a cenar. No vas a Hombre, ir a hablar con él, aparte no de... vas a ir a hablar con el inspector al final. Oh, bueno, sí, aparte, ¿verdad? No te creas. ¿Le vas a dar plantón? Si ¿Tú me... crees que es buena idea? Pero si voy, ¿qué le digo? Le miento. Le miento. Para eso, entonces le llamo y le digo que no tengo absolutamente nada. No. O le puedo dar algo de información, decirle que estaba con una investigación en con lo de la India. Quizás no es mala idea Quizás. sondearle. Piensa que un plantón levantaría sospechas sobre tu persona. Quizás también pudiera él investigar a estos, darles, suscitarle sobre estos hindúes, que los Cualquier tipo de investigara. información que le pueda sacar, creo que sería interesante. Y de todos nosotros, tú eres la que mejor sabe cómo sacarle información a una persona. Sí, pero lo poco que sepa, ten en cuenta que si es confidencial, estamos hablando de un comisario, de un Bueno, asesinato. no es la primera vez No que es te he una visto película, sacarle información para un Íñigo. artículo a cualquier persona. Sí lo sé y lo he podido sacar, pero es mi tío. Ahí Está hay bien. mucho que... Respeto tu decisión. Simplemente me pareció buena idea no darle plantón. No, no, voy a ir a verlo. Ah. Voy a ir a verlo. Pero ahí está la cuestión, ¿qué clase de información le voy a dar? Porque está claro que si voy a verlo es porque tengo algo que ofrecerle. Y veo que Cuéntale lo no, de... no es de vuestra simpatía. Cuéntale lo de la señora Perkins, que lo que le dijo que nunca se separaría de la del amuleto ese. Incluso lo de las llaves. También. Y que alguien se hizo pasar por ti. No le des toda la información. No le des lo gordo. Dale miguitas. Sí, por Y eso. si sale algo interesante, puedes ir tirando de ese hilo. Sí, pues eso haré. Es una Iré. idea. No seré yo quien se meta en cómo ser periodista. Solo faltaba eso, que yo fuera bibliotecaria y tú periodista. Te cambio el sitio. Y me quedo así pensando como... Pero o sea, se va el plano, yo me quedo yo. Sí, Y cambiamos a otro vale. plano. Exacto, porque veo que os gusta Yo antes rolear. de irnos del cementerio me acercaría a los enterradores y le daría una propinilla por el entierro y tal, Qué buen y le chaval. daría una propinilla si puedo un poquito más importante. Es decir, oye, si rondan por aquí gente que no sea de la familia, que no sea Harry, si me lo dicen, guay. Guay, se quedan como satisfechos, ¿no? Y se mete esto. Sí, claro que voy a poner. Vale, pues entonces, Harriet va a ir a hablar con el comisario. ¿Los demás queréis alguna cosa para esta noche? ¿O Bueno, yo simplemente la esperáis y ya está? invito a mis compañeros a un café. Perfecto. Esta gente, de todas maneras, puede ser peligrosa. Igual no nos iría mal tener un cuchillo o
algún arma, por si acaso. Yo saco así mi, claro, mi puño americano del bolsillo. Mira, lo encontré en uno de los cajones de mi padre. Yo no sé si llevo toda la... O sea, si llevo mi... Bueno, el puño entiendo que sí, no, pero no sé si llevo encima pues la pistola y tal. Así que pues yo pues pasaría para recoger las herramientas de trabajo. Muy bien. Nada, yo invito al doctor a un café y bueno, vamos, le cojo así del hombro. Le invito a un café, doctor. ¿Qué tal su nariz? La veo bien, un poco torcida. Bien, pues... ¿Es cosa mía? Y fundido de negro, ¿no? O algo así. Sí, y mientras... Sí. Se oye en la lejanía. Íñigo, me dolió que no atendieras a mis técnicas navajas. No. Un poco herido, te lo tengo que confesar. Un día tenemos que hablar algo entendido de sus técnicas navajo. Tengo un par de libros en la biblioteca que le pueden ser interesantes. Y entonces se ve, Dios mío. Conoce la vuelta al mundo de Phileas Fogg y fundido en negro, venga. Ve a Íñigo cogido del brazo de Carlton mientras se dirige hacia un bar a tomarse un cafetito. Pero en cualquier caso, yo para esta noche, si vamos a ir ahí, sí que me quiero hacer con un cuchillo de cocina o algo. Vale. Yo voy con todo, voy con mi palanca, mi puño, mi todo. Sí, Mortimer tiene una palanca, un puño americano y puedes cogerte tu revólver que debes tener escondido en un cajón. En un cajón, al final del cajón de tu mesita, oculto detrás de los calzoncillos. Y también no hay problema en que Carlton se haga con un cuchillo de cocina de su casa, por ejemplo, ¿no? Supongo que Íñigo se conforma con el puño americano y mientras van cada uno a recoger esto, por lo que pudiera pasar esta noche, os vais a tomar un tentempié antes de lo que parece que va a ser una noche en vela en un cementerio de Danvers, con aún el cadáver fresco del tío Freddy. Pero mientras Harriet, dando un paseo, al fin y al cabo Danvers no es una población muy grande, llega hasta la comisaría, la comisaría central de Danvers, ¿no? Entras por la puerta, si quieres, por ejemplo, y ves a... Es una comisaría, pues nada, moderna, de estos de ladrillo vista. Pues a saber lo que ocurre en su interior en Danvers. La verdad es que es más bien anodina. Hay muchos agentes de uniforme entrando y saliendo de un lado para otro, otros rellenando. Ves detrás del mostrador unas personas rellenando formularios y tal. Me acerco al mostrador y hago... Denuncias en la fila 4, renovaciones en la fila 3, cualquier cosa. Vengo a ver al comisario. Sí, comisario Simpson. ¿De parte de quién le indico? Sí, Harriet. Charmes Adams. Se gira y dice: ¡Simpson! Sale Simpson en su despacho. Metiéndose, guardándose algo en la chaqueta y te saluda. Lo hago así, con la mano. Y me dirijo con paso firme hacia él. De acuerdo, te apuesto, hace un signo, el signo así con la mano de que pases. Siéntese. ¿Ha recordado tal vez algo? Nos acabamos de ver. Sí, bueno, ya le dije que no era lugar allí. Quería comentarle, ha habido una pequeña conversación con la señora Perkins. Saca la libreta y apunta. La cual me dijo que su última conversación entre sollozos fue de que nunca se separaría de su amuleto. Ajá. ¿Estás seguro de que no encontraron nada?
Segurísimo. Ni siquiera en su interior, cuando hicieron la autopsia. ¿Qué me dice? No, o sea, ya le repito que la autopsia estuvo clara desde el principio. Sí, su Muerte por muerte por asfixia. asfixia. Tenía la tráquea algo hundida. Lo que parece el informe, abre un cajón, saca unos papeles, los ojea y dice: sí, efectivamente, esto pone aquí. A ver. Muerte por asfixia, laceraciones en la cara, nariz rota, falta un trozo de oreja. Joder, hicieron una carnicería. Porque Lo siento, señorita Harry. ¿No se le ha ocurrido, comisario, por qué le hicieron ese tipo de carnicería? Como le digo, estamos convencidos de que algo estaban buscando, porque la libreta en blanco y el boli y aquellas marcas en la cara, seguro que estaban buscando algo, pero no debió hablar. Oh, es obvio. Mi tío era una persona muy fuerte, muy dura en sus convicciones. Tengo algo más. Algo que le estoy dando vueltas en la cabeza. La señorita Perkins dijo que yo fui a su casa a por mis llaves. Cosa que eso no ha ocurrido. Y estaba ultra segura de que era yo. Pero la señorita Perkins es una señora mayor que... Sí, eso también lo que comenté yo, de que quizás se hubiera equivocado, pero aseguro y aseguro de que no. Entonces, ¿qué insinúa? ¿Quiere decir que alguien se ha Hecho hecho pasar pasar por por usted? mí, sí. Dios mío. ¿Y qué sucedió entonces? Entraron dentro de mi casa, ¿Qué me obviamente. dice? ¿Quiere poner una denuncia? ¿Se han llevado algo? No, la verdad es que no. ¿Sospecha que pueden ser las mismas personas? Supongo que siguen buscando eso que no han encontrado. Por ello pienso que puede ser de que no encontrarán en mi tío lo que estaban buscando y quieran encontrarlo a toda costa. ¿No se ha Pudiera ser. preguntado por qué esta gente... ¿Estos hindúes? ¿Por qué están tan insistentes en algo? Me han parecido personas muy respetables. ¿Pero qué le preguntaron? Creo que lo comenté a su compañero. Estaban, bueno, se presentaron, fueron muy amables. Estábamos en el momento de la ceremonia. Eran compañeros, por lo que parece, de la Universidad de Nueva Delhi. Bueno, se preguntaron por él, trasladaron sus condolencias y, bueno, preguntaron sobre cómo iba el caso. Entiendo que preocupados por un compañero suyo. Sí, es verdad, preguntaron insistentemente por el amuleto, por un amuleto. ¿Y nos ha preguntado cómo es que unos estudiantes o unos investigadores desde Nueva Delhi llegan aquí a Londres, no, perdón, a Denver, América, perdón, desde tan lejos por un amuleto? No lo sé. Ahí ya me deja usted preocupada. El tipo parece como que ahora está. No quiero hacer su trabajo, obviamente. Tira psicología. Que me salga, por Dios. A ver, psicología, sigilo. No, esta parte no es. Aquí, psicología. Me va lentito. Así que. ¡Guau! Muy bien, la has superado. Éxito. Sí. Bien.
Parece que el tipo sigue tomando nota de todo lo que tú estás diciendo y parece que tu información le está superando. Esa es Sé la yo impresión más, sé más que que te yo. da, O ¿no? sea, sé yo más que él, por lo que veo. Esto es la impresión que te vas, que te Sea, que no queda, te, la ¿no? policía no Parece que tiene ni el tipo, puta pues. idea. Ya, como siempre, obviamente. Y que además tampoco tiene demasiado interés en darle más vueltas, más que Danvers sea una ciudad segura, que la Vale, gente pues esté viendo que tranquila y está tal. como con ello, le digo, ¿no se ha preguntado si quizás esta gente está por aquí Denver corra peligro? Dígame. Más que nada porque, Dios mío, ¿quiere usted decir? obviamente, ya han asesinado a una persona inocente y a un respetable profesor. Entonces, no sé, tendremos que redoblar la vigilancia. Sugiere, ¿tiene alguna sugerencia? No sé, quizás estos dos hindúes debería investigarlo, ¿no? Vuelvo a repetirle, no soy yo quien para hacer su trabajo. Levanta, un momento, levanta el teléfono. Oiga, oiga, sí, mire, es que hay que redoblar la vigilancia alrededor del hostal Carls. Sí, creo que están allí, sí, los negros esos. Manda un coche patrulla. Sí. Vale, me quedo con el Así nombre inmediatamente de los Talkers. Aunque él no se lo digo. vale. Bueno, no sé si necesita cualquier otra cosa. Se levanta. Como Siempre con la diciendo, fíjate. justicia. Y ya sabe, la primicia va a ser para mí, obviamente. Se sorprende. Todo lo que Sí, claro. sepa, por favor, me lo comunicará y así podré hacerle un gran... comprenderá a mi tío un reportaje. En su honor, seguro que queda fantástico. Obviamente. Vale. Me retiro. Bien. Vale, pues damos un salto. Vale, vuelves con tus colegas. Estáis esta noche, esta tarde, acabando de hacer los preparativos. Tenéis que decidir qué vais a hacer exactamente en el cementerio. La situación, la decisión ha sido difícil, pero valiente. Es el momento de ver qué pasa en el cementerio esta noche, tal vez acceder al cadáver o que alguien acceda al cadáver. Tenéis las firmes sospechas de que podría ser que fuera uno de los lugares donde podría encontrarse aquel amuleto. Va anocheciendo. Lo que le digo a los compañeros es que lo que he sacado en claro es que estos dos indios están en el Hotel Cars y que he desviado lo que es la atención de lo que es el comisario hacia ellos. Que si realmente son ellos los que vienen aquí a profanar, esto se va a llenar de policías. Porque los están custodiando, los están investigando. Ahí, Buena Mortimer. gestión, Harriet, buena gestión, porque esta secta tiene pinta de ser muy peligrosa. Mira lo que le hicieron a Frederick. Y no tenemos muchas armas, salvo el amigo Mortimer. Y si se presentan aquí
en manada, pues irá bien que le siga la policía. Tenemos dos opciones, que sean ellos y que se presente aquí la policía, que no sean ellos y estemos absolutamente solos, o que el comisario esté metido también en el ajo y nos veamos. O que sean ellos y no tengan ningún interés venir a ver el cadáver esta noche, claro. Ahí Mortimer daría un trago al whisky y le comentaría a Harriet y le diría: Harriet, y si no aparece en esta noche, te vas a quedar con la duda de si lo tiene él. Si esta noche no aparece y si mi tío se lo ha tragado, se quedará ahí para siempre. Le da otro trago con la mirada así un poquito de conformidad, de no era la respuesta que esperaba. Está claro que, como visteis a mi tío, no dijo dónde estaba. Se lo quisieron sacar. Si lo lleva adentro Anochece. y viene alguien, que hagan ellos el trabajo sucio. Y Cuando si... tengan, cuando lo tengan a punto de sacarlo, nos echamos encima. Pues es que yo me imaginaba a Mortimer así, un tío sin escrúpulos ninguno, y que él, o sea, que aunque le tenga mucho respeto, pero como que no le costaría mucho en un momento determinado comprobar, más que nada por... Incluso por la seguridad de ella, porque incluso aunque ya lo tenga ella, pues ya lo tiene ella. No que la cojan a ella, a su sobrina, para hacerle pues lo mismo que a él, y son sacarle donde está, que estén convencidos que lo tenga ella. Entonces, por un lado, ahora mismo tiene una dicotomía ahí de bueno, si ahí aparecen bien, si aparecen, le voy a dar un palancazo, le voy a vaciar la cola, pero y si no. Sí, no sé. Dilo, dilo. No, no, si no, pues estaría él dispuesto a ser el que, con todo el respeto, si se A pone con explorar respeto, al tío. profanar una tumba, ¿no? Pues... ¿Estarías dispuesto? Muy bien, mientras Mortimer sigue dando vueltas a la cabeza sobre esta posibilidad, Harry también pensando qué es lo que habrá pasado, anochece en Danvers. Vais andando hacia el cementerio. Es el filo de la medianoche. Dejáis el coche a cierta distancia. La noche es clara oscura, el aire es húmedo, aunque hace calor, ha hecho calor durante todo el día. El cielo está parcialmente nublado, el cementerio está oscuro. Parpadean los rayos de la luna porque a veces los tapan al caso unas nubes que pasan por medio. El silencio sepulcral del cementerio, tan solo roto tal vez por algún pequeño ruido allí o allá. Llegáis al muro y hay una gran verja con un gran candado. A lo lejos se ven algunas viviendas, pero quedan suficientemente lejos como para que lo podáis ver, acercaros sin mayor problemas. Todo el recinto está rodeado por un muro de piedra, no muy alto, eso sí, pero hay esa verja que conduce a la anterior. ¿Qué hacéis? Yo intentaré ver si puedo forzar el candado, si me da sacar mi ganzuita y mi navajita tal y intentar con cerrajería, ¿no? Supongo que Vale. forzar Sí. cerraduras es Forzar cerradura. forzar o cerradura o cerrajería, sí, ¿no? cerrajería, ¿no? Mortimer. Yo también tengo de Mortimer, eso. ¿eso no daría a los posibles profanadores señales de que hay alguien en el cementerio? Íñigo, se puede Ahí sí que dejar, daría para. no, pero se puede dejar como puesta, pero no enganchada. Otra vez las campanas suenan. Claro, ahora medianoche, la campanada de medianoche, efectivamente. Hay que
avisar al capellán que relee. Otra opción pues sería el trepar Saltar al por el muro. muro, Yo si no. puedo intentar auparos a todos con una presa de manos. Lo leí en un libro. Yo voy a intentar coger lo que es la puerta y con eso hacer cerrajería, coño. O sea, estos están ahí hablando, taca, 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 y lo voy a intentar. Vale, pues tira a cerrajería, a ver. Y yo ya digo, eso, ¿por qué no ponemos un cartel que ponga hemos entrado aquí? Nadie me hace Molesto, caso amigo. y pues va. Mientras ellos están hablando, yo ahí, chiqui, 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 Tú hago. abres la puerta. Y tú estás ahí. Sí, ¡Riii! además has hecho así. Flex. Y se abre. Digo, chicos, dejad Vale. de gilipolleces y vamos a entrar. Se Mortimer, esa abre. no la hemos visto venir. No, esa. Manjaré. Pues efectivamente, pasáis adelante. Lo que sí que voy a dejar es la puerta como cerrada, pero sin estar cerrada. ¿Me Vale. entiendes? Ahí como. Sí. O sea que en un momento dado, si tienes que salir corriendo, Puede, puedes puedo abrirla ver. sin. Sí, exacto. Vale. Pero que a la Pues vista nunca de hubierais. cualquiera que pase está cerrada. Parece que está cerrado. Nunca hubierais pensado que caminar por un cementerio de noche pudiera ser tan inquietante. No sabéis si es el silencio absoluto de la zona o ese viento que viene por la izquierda. Tal vez el crujir de la hierba al fondo, o habrá una alimaña, tal vez, que ratas que están corriendo al fondo. Tira a escuchar, Carlton. Esos ruidos inquietantes que se oyen como de arrastrar lápidas. Sí. Sí, sí, Buena. efectivamente, al fondo, un poquito a la derecha, has oído algún crujido. El caso es que no pensasteis en llevar ninguna luz, así que os tendréis que mover por el cementerio con la luz de la luna. Claro, Seguramente fue fue de luna llena, algún. ¿no? Sí, Se supone como que digo, a estos veces. habían quedado preparándose, digo yo. No, y de todas formas, no sería tan extraño porque, como vamos en plan de sigilo, a ver si los pillamos, tampoco vamos a ir con luces. O sea que vais despacio, vais tranquilamente, ¿no? Quiere decir que no vais ahí a saco, ¿no? No, 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 vamos No, tranquila. no. Ultra Vamos. despacísimo, vamos. Claro. Sigilosamente. Sigilosamente, sigilo. Porque es pegriloso. Parece la luna al reflejarse sobre las lápidas, pues parece que se pareciera que en algún momento que llegaran a moverse, ¿no? Os vienen a la mente historias de viejos seres de ultratumba que habitan los cementerios. Tonterías, supercherías. Tonterías de Danvers. Doctor, tengo una duda. Siempre me lo he preguntado. He leído en Dígame, muchos sitios dígame. sobre los fuegos fatuos, que son los espíritus de los muertos, que. Pero he leído en otro libro que la descomposición de los cadáveres provoca fugas de gases que en contacto con la atmósfera se oxidan y provocan esas fosforescencias. ¿Usted qué opina? No, pues están a muchos metros bajo tierra los cadáveres y encerrados en sus ataúdes, ¿no? Esos gases quedan ahí, quedan. No, no vamos a ver ninguno de estos, ¿no? Entonces, ¿cree ¿Qué en te los fuegos preocupa? fatuos? Bueno, no, no lo descarto, pero también la gente se inventa muchas cosas. Por cierto, he notado en su cara como que ha notado algún ruido. Sí, ¿Hay algo? he oído un Chicos. crujido, he oído un crujido claramente. No sé de qué puede ser. Puede ser un animal, puede ser. No, no me ha parecido un crujido de esto de mucho peso, ¿no? ¿O sí? No, no, no le da mucho peso, no. Probablemente sea algún animalillo que circule por ¿Usted aquí. entonces no cree que merezca la pena ir a investigar? Lo que no se me quita de la cabeza es
Es lo que ha dicho Mortimer. No lo quiero repetir. Pero no se me quita de la cabeza. ¿Estoy oyendo una serpiente? No. ¿Qué os calláis? No, no. Es Harriet. Ah. Es Harriet pidiendo que bajéis la voz. Disculpa, es la emoción del momento. Este terror irracional de los cuentos de Danvers, estos fuegos fatuos, el temor es evidente. Alrededor de las lápidas de los mausoleos. Pero el cementerio de Danvers no es muy grande, así que ya habéis estado en el lugar donde han enterrado al tío Freddy. No tardáis en cruzar el cementerio y llegar hasta el punto donde está situada exactamente el tío Freddy. Observáis que la tierra sobre la tumba evidentemente está suelta y resultaría fácil cavar. ¿Qué hacéis? La tentación es grande, es grande. A priori, pues, esperaríamos en escondidos tras un mausoleo. Hay que pasar un rato a ver si vienen. Ajá. Sí, yo estoy de acuerdo con Mortimer. Creo que lo mejor va a ser escondernos. Nos esconderíamos detrás de unas lápidas o un mausoleo o lo que fuera, así que estuviéramos. Que lo tuviéramos a buena vista y que le pegara la luz de la luna. Para ver, vale, quién se acerca. Voy a tirar. Bueno, ¿alguien quiere tirar, por favor, un dado de 4? Harriet, que es muerto. No, perdón, que es su tío. Su muerto. Lo siento, quería hacer su tío. Sí. Vale. Bueno, pues permanecéis despiertos durante más de 3 horas en silencio. A veces giráis para ver si todo sigue correcto. Yo hubiera traído un termito de café. Con un té calentito con leche, ¿verdad? Café. Yo también lo pensé. Café. Café. Para mantenernos despiertos. Y yo, Goku. ¿Seguís oyendo a lo mejor algún ruido al fondo, por allí, o detrás de esas ramas? ¿Puedo hacer alguna tirada de descubrir o algo así? Ya han pasado 3 horas, me empiezo a aburrir, me estoy desesperando, ¿no? Digo, aquí no pasa nada. Sí. Descubrir. Descubrir. Muy bien. Al cabo de 15 o 20 minutos más, efectivamente, os parece ver que más allá de las sombras habituales hay un grupo de sombras más alargadas que no hay duda se acercan. Serán, pues, unos 6 o 8 personas. Desde donde estáis no veis exactamente, pero parecen unas siluetas. Se acercan despacio alrededor de la tumba del tío Freddy. Les hago señas. Harriet, Mortimer, doctor. Veo. Ah, sí, como que lo veo. Sacan unas palas. Van vestidos de negros para. O sea que pasan. En la oscuridad les cubre. Seis personas, dijiste. Sí, 6 u 8. Como hay tantas sombras, no acabas de saber exactamente. Muchas. Sí, gente, sí. Sí. Llevan como. O sea, van vestidos de negro, ¿no? Alguno te parece incluso lleva una capa o una chaqueta o una manta o algo así. Cavan y después de. Como son varias personas, han venido con sus palas. Y al rato, pues, parece que han llegado, tocan, se oye un clac de, ya han llegado. Sacan unos enganches, unas cuerdas y empiezan a levantar la tumba
del tío Freddy. Van sacándola despacio y la sacan del suelo donde había estado enterrado, si acaso, unas pocas horas. La arrastran, tiran de ellas, el ataúd va subiendo. Pesa lo suyo, así que hacen falta que varias personas lo saquen y parecen cansados. Yo miro a Mortimer así en la oscuridad y le digo, ¿qué hacemos? Son muchas personas. No nos podemos enfrentar a ellos. Sí, pero tiene una pistola. Igual, si se carga uno o dos, saldrán corriendo el resto. Ahora que están ahí detenidos subiendo el féretro y tal, intentaría ir de tumba en tumba, acercarme lo que pueda a ellos sin... Vale. Y se Tira. lo indicaría a mis compañeros, diría, vamos a irnos. Tira sigilo con bonificación. Venga, que ya llevas un tiempo ahí escondido. A ver qué tal. Tiro otra Madre de vez. Uy, que me Dios. salga una, tío. Por Uy, Dios. Sí, ahora sí la uy, saca. uy, uy. Eso no es. ¿Eso es un 6 o es un 68? Es un 68 que Sí, tampoco un lo 68. consideraría. Vale. Gastaría suerte. Vale. O sea que si Pues no la gasto. de 68 a 55, 13. Uy, perdón, que iba a Vale. cambiarla. Vale. Bueno, pues después de con bonificación y gastando suerte, te arrastras y te efectivamente puedes colocarte en una lápida que esté un poquito más cerca de donde están y donde tengas una visión clara. Un trago menos de wiki que tenía que haber tomado. Sí. Pues nada, efectivamente han sacado, ves claramente que han sacado. Los demás estáis en otro lado, ¿de acuerdo? Por tanto, el. Las indicaciones de Mortimer ha sido que nos vayamos situando en más cerca, ¿no? Lo último que nos has dicho era eso. Bueno, sí, de que estuviera ahí para cuando se vaya a salir, aunque no estáis justamente adelante, pues que parecierais más gente, o sea. Vale, pues yo voy a coger el termito que tengo, porque no tengo otra cosa, que lleva una sita, y me voy a ir cargada con el termito y me voy a ir acercando así también sigilosamente de un sitio a otro, me voy a ir acercando. Vale. A mí me tiemblan las Bueno. manos, pero me pongo el puño y, bueno, pues dispuesto a actuar si hace falta. A lo que sea. Sí, yo también cojo el cuchillo por si acaso. Vale. La que se va a acercar es Harriet, ¿verdad? ¿Tú te vas a acercar? Yo voy por detrás de Mortimer. Vale, pues haz lo mismo. Haz una tirada de sigilo con bonificación. La bonificación, ¿cómo la pones? Ah, Bueno, tiras. tiras y luego le das al bonus. Vale. ¡Buah! Uf, madre Tira mía. bonus. No. ¡Ole! 31. Sí, muy buena. Vale, Vale. bueno, pues vale, en estos momentos, digamos, la situación es la siguiente. En el centro está el agujero donde antes estaba el ataúd. Lo han extraído, lo han sacado y lo han colocado al lado, ¿vale? Lo han sacado y con unas cuerdas, con unas sogas, lo han separado y lo han dejado. Hay un montón de tierra ahí en medio. Las 6 u 8 personas están alrededor del ataúd decidiendo qué es lo que van a hacer. A un lado están Harriet y Mortimer, que están en una situación más cercana y con posibilidad de ver lo que está pasando. Y eso, por ejemplo, a la izquierda y a la derecha estarían el doctor y Íñigo, también cada uno de vosotros con preparado para lo que pudiera pasar, ¿no? Si en estos momentos no atacáis, que en principio no lo habéis dicho, en principio las personas que están ahí en medio empiezan a hablar entre ellas y alguien se adelanta, se acerca hacia el ataúd, coge la pala y pega un golpe seco. Rompe el sello que cerraba el ataúd.
Yo la idea que tengo yo, ya que son ocho, sería el, como me he acercado y tal, ver el saber qué opciones tengo de enganchar a alguien y de la pistola en la cabeza y como ya con un rehén puedo decirle que, o sea, ya a partir de ahí. Sí, tienes a uno cerca que a lo mejor podrías atraparlo. Hay otros 5 o 6 un poquito más lejos. Sí. Vale, Se y yo pues ven. estaría. Perdona, sigue. No, no, que estaría mirando a Harry como para a ver antes de decidir yo, ella hasta qué punto quiere la aguanta que le claven un cuchillo, o que, o sea, si hasta que le claven el cuchillo o. Sí. ¿Se ve a alguien que lleve la voz cantante de todos estos? Sí, eso parece. El que ha roto el sello del ataúd. El sello es como que el ataúd estaba sellado, ¿no? Mm, Cerrado sí, para sí, que. sí, Y lo ha roto para poder abrir la tapa. Para lo que sea. sí. Yo le hago una señal a Mortimer como que los deje hacer, a ver hasta dónde llegan. Claro. Es que la otra opción que tengo yo es, o sea, si yo cojo al hombre este, me quedo lejos de alguna cobertura que haya. Porque si me digo, yo pensando, si me lo matan, pues me quedo yo ahí, Oli. Entonces, igual si no empiezo a pegar tiros desde la cobertura que tenga. No queda cerca, ¿no? Otra lápida o Estás algo, ¿no? detrás de una lápida, una posición un poquito por encima de ellos, y hay una persona que tienes cerca. Esto es lo que hay. Vale. Si no decidís nada más en estos momentos, la persona esta que, la figura que lleva la voz cantante, abre el ataúd del tío Freddy. Todos se acercan a mirar. Algunos se retiran un poco así al ver el Yo le cuerpo. voy a pegar ya el tiro, ¿eh? Vale. Yo. ¿Qué? Son seis tíos, ¿eh? Bueno, pero yo estoy el oculto. O sea, yo estoy bajo. Yo entiendo que Pero aunque sean seis, empiezan a recibir disparos. claro, de Por lo esta menos él a uno. está vamos a decir que ellos no Sí. se lo esperan. Y él está encubierto. Empieza a pegar Claro, es que tiros. fijo que a uno se lo lleva por delante. O sea. Primero y segundo seguro. Luego ya los otros no lo sé. Apunta Yo al le. líder. Sí, o sea. Yo lo que querría sería, pues, pegar eso, pues, el dispararle al líder este. Y el segundo, pues, el dispararle al que más cerca esté. Por eso de que esté más cerquita y por lo menos que hiera uno. Vale. ¿Vale? ¿Vamos a ello? Entonces vas a Venga. pegar primero al líder. El Sí. líder. ¿Cuántos disparos tienes por turno? Uno. Vale, yo mientras me he estado tomando mi tiempo para apuntarlo bien. Vale. Entonces, pero vas a disparar primero Al líder, sí. al líder. Entonces haz una tirada normal. Vale. Y luego vais a actuar los demás. No lo sabéis. Es que claro, yo estoy pendiente de a ver qué hacen ellos, porque Claro, tú no realmente lo sabes, ¿eh? no lo sé. Vale, Yo vale. estoy, A yo ver. mi, la idea que hay en mi mente por lo menos es si se lía, voy a ayudar a mis compañeros Eso me parece claro, sí. hasta las últimas consecuencias. Lo que pasa es que si mientras vengan tiros de la oscuridad, que no sepan de dónde vienen, vale, pero creo que arma de fuego solo tiene Mortimer. Bueno, pero yo soy un tío fiel a mis compañeros También hay hasta que ver si ellos la llevan médula, armas o no. entonces Que ahí es otra de las yo no cuestiones. pienso ya en eso. Yo me he dejado llevar Pues yo sí. por la aventura Yo sí y. que estoy esperando a ver si ellos responden al fuego de Mortimer. Vale, pues Porque venga. igual, ¿no? Y además, si no saben de dónde vienen los tiros por la oscuridad, entonces son una presa mucho más fácil Claro. que Y si con el salimos caos. todos.
sea, te puede, con el caos este te puedes llevar por delante Claro, por varios. eso. Y si salimos a la, con el cuchillo, el puño americano, lo que tengamos. Yo la idea mía es que eso, que se acojonen, que no creo que todos vayan armados, irán armados algunos, y que se acojonen y, oye, pues, que salgan corriendo. Venga, haz una tirada de con Venga, la pistola. nos estamos contigo, Mortimer. Tío. Oh, mamá. Ga ga gasto dos de suerte. Con las tiradas de No, armas no no se se puede. puede. Me parece que no se puede, Oh, ¿verdad? no. Creo que no. Vale. Ouch, ouch, ouch. Vale, ¡pam! Todo el mundo se gira. No sabe dónde ha venido el disparo. Pero todos se mantienen al alerta. ¿Qué pasa? Pues le pego otro al más cercano. Vale, pues este le da seguro. Así que Ah, vale. directamente tira el daño que tenga el arma. Eso tiro como si fuera arma y ya se cuenta el daño, ¿no? De ahí. O un dado de 8, ¿no? El tuyo tiene un dado de 8, sí. Un dado de 8. Vaya. ¡Pam! Segundo disparo. Uno de ellos claramente le has dado un disparo y da un paso atrás dolorido. Y todos se giran hacia donde estás tú. Pues le pego otro. O No, 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 sea, ahora ya yo. no, ahora ya no. Vale. No digo yo ¿Los demás hasta vais que a hacer eso. algo aprovechando? Pues yo viendo que no, que ha fallado, me saldría corriendo a por el que parece, al que he intentado forzar la cerradura del ataúd. Ah, Iría por él, a engancharle. vale. Yo ahí estaría viendo que si sacan ellos el arma, yo me quedo mirando al que saque el arma, pues como entiendo que este era un turno el sacar el arma, pues a ese le disparo yo. Pero tú Pues yo. has hecho dos Ah, disparos. Tu turno ha pasado. Cuando te vale. vuelva a Yo tocar. sí veo que Íñigo sale a atacar a uno, pues voy yo también. Vale, entonces irá. En principio tenéis la iniciativa porque estabais ocultos, estabais esperándoles, ¿vale? Vale. Eso me parece normal. Así que Íñigo será, luego Doctor Carlton Y yo luego, y. el más cercano que tenga, Vale. que supongo que será como una barra o como eso, lo que es el termo, le voy a dar con el termo en la cabeza a alguien. Vale. Son de hierro, así Venga, que. Íñigo, tira. Sí. ¿Cómo le vas a dar? Con el puño americano, pues Cuéntame. o sea, salgo corriendo Sí. y bueno, pues incluso puedo decir maldito bastardo y le intento alcanzar con el puño americano. Venga, pues uno No de sé si lo ellos. tengo de espaldas, no sé cómo está. El que tienes más cerca, o sea, va a ser Yo. difícil dirigirse al que está dirigiendo la situación Vale, o porque sea está en que. medio de todos, justamente, ¿vale? El que tienes más tiempo, pero tienes uno más cerca. Entonces, vamos, me parece lógico que te dirijas a él. Vale, pues voy a por eso. Un segundín. Oye, disparo de mierda. Punto de Muy vida. bien. Y el daño, le das un daño de 6. ¡Buah! Sí, le da una mascada buena. Le ¡Taca! has dado una buena Sí, máscara. además me miro así como sorprendido, ¿no? De, ¡Hostia, hola, pedazo de golpe le metí! esto nunca, o ¡Hostiazo! sea, no estoy acostumbrado a pelear tampoco y bueno, pues me miro Oye, sorprendido, ¿no? Y igual quizás tienes bonus. me sacudo la mano. ¡Ah! Igual tienes bonus de daño, ¿eh? Tienes bonus de. Mira a ver si tiene daño tu Lo que personaje. no lo calcula ya automáticamente. Supongo que sí, no sé. Sí, El por caso eso. es que Tiene, tengo que calcular el le ha daño. hecho 6 de daño y el tipo ha caído al suelo, así que no lo veo mal, ¿eh? Una buena hostia. ¿Doctor? No tengo bonus de daño, ¿eh? No. ¿Dónde viene el bonus de daño? En combate. Doctor, Combatir. Que es pelea, ¿no? El tú cuchillo. verás. Sí, ¿Vas no, con cuchillo? yo intento ir a. Si llego a. Si alcanzo al líder, prefiero el líder. Entonces voy a ver si Sí. le clavo el cuchillo. No, no llegas al líder, pero Bueno. hay otro más cerca de. Pues al que esté más cerca, entonces. A ver, tira. Con tu cuchillo de cocina. Vale, y falla.
Yes. El tipo se gira, ha oído los disparos y le da tiempo a esquivar tu cuchillada. Mientras, este que parecía el líder se ha dado un paso atrás y... ¿vale? Y se ha ido con otro Menda, como están haciendo como que se mueven, ¿no? Moviendo rápidamente las manos y hablando en un lenguaje extraño entre ellos. Qué raro, ¿no? Se separan de los demás. Harriet. Yo le doy al primero que tenga más cercano con, como te he dicho, con el termo, porque no tengo otra cosa. Vale. Porque, espérate que no me he visto mi ficha. Harry lleva pistola. Tú verás. Espérate. Dame un segundo porque no... Llevas una Derringer y flipamos. Pues seguro. Espérate que esto me va súper lento. Tienes... Guay, un revólver capacidad... de 38. ¿Qué me estás diciendo? Sí, tienes... Pero no lo tienes en posesión, no te la has comprado. Ah, vale, joder, no, tío. Eso adquirido. No se hace. Tienes capacidad de combate. Preguntado explícitamente de qué hacíais dos veces si ibais a comprar algo. Pero al ver lo que tenía aquí, bueno, da igual, sí, llevo. Llevo el termo y le voy a dar con el termo, ya está. Vale, guay. Vaya mierda. Pelea. Vale, entonces, ¿qué tiro? ¿Pelea? Pelea. Entonces me meto en combate, ¿no? Y tiro. Pelea, es así. Espérate que va muy lento esto. Vale. Botellazo. En combatir. Tengo botellazo. Eso es. Bueno, sí que llevas una botella, eso sí que me parece. En a ver, sí que la es... tienes. Pero mírate las posesiones. Tienes botella de whisky, ¿vale? O sea que sí que la tienes la botella. Oye, esto porque se me va mucho. ¿Lo estás tocando tú? Sí, para comprobar que tenías una botella de whisky. Perdona. Tira. Vale. Yo digo, coño, es que esto es entre que va lento y de repente está saltando y digo, ¿qué coño pasa aquí? Vale, pues botellazo. Es verdad que te dije, esto lo tengo que utilizar la botellazo. Vale, muy bien. No lo he utilizado. Botellazo. Está jodido. Bueno. Vale. De repente. Bueno. Les toca a ellos, ¿no? Hay, como ya os he dicho, ha habido dos que se han separado un poco, ¿no? Y entonces. El que está cerca de. De Mortimer. Ves que tiene un palo. O una garra, un palo, un. Un objeto contundente, ¿vale? Y va a hacer una tirada. ¡Hostia! Pero con tan mala suerte que se cae al suelo delante de ti. Lo tienes justo ahí a tus pies. ¡Qué patadón en toda la boca le puedes dar! Empieza a chillar en un lenguaje que desconoces por completo. Medio currucado, envuelto en la sábana o en lo que llevas encima, ¿no? Una especie de manta. Lo tienes justo encima, enfrente de ti. Vale. El siguiente es. Los veis claramente. Algunos tienen la tez efectivamente de tipo hindú, ¿no? Otros, sin embargo, tienen la cara más occidental, son de rasgos más occidentales. Todos llevan unas capas negras. El siguiente se dirige a Íñigo. Este sí. Vale, te mete con un palazo que te cagas en el brazo y te hace 3 puntos de vida. ¿No puedo esquivar o contraatacar? Sí, si quieres, sí. Sí, me gustaría contraatacar. Vale. Voy, ¿eh? Sí. Las campanas vuelven a sonar de fondo. Es el botellazo. Ah, vale.
Difícil éxito. Muy bien. Pues si esto es correcto y tu éxito difícil ha superado a mi éxito, entonces eres tú el que le metes. Es así, ¿verdad? Sí, creo que sí, el éxito es más, Es nada, superior. de mayor categoría, Y yo encima creo. le metes con 6. Sin Sí. duda, sin duda, tu puño americano es brutal. Le Sí, has sí, sí, sí. hundido el cráneo, ¿eh? Este Wow. cae noqueado al suelo. Vaya un bibliotecario que estás hecho, ¿eh? Sí, Madre mía. me estoy quedando picuete. ¡Pam! Te Tengo que estás tener poniendo de cuidado calzar. con el bibliotecario, ¿eh? Te Si estás quieres quedando solo, tío. describir y si Sí, no. veo que se acerca a mí. Me dijiste con una pata de cabra o un palo, ¿no? Sí, un palo o Vale, algo. estoy envalentonado por el golpe que le ha dado. Entonces estoy como, ostras, y me intenta tirar un golpe al hombro, pero por algún azar del destino le veo venir. Entonces hago, me imagino que soy el conde de Montecristo con su espada y tal, y hago una pequeña finta y le meto una uppercut en la mandíbula. Pero es, ¿sabes? Instinto puro y duro. Veo Pues que. Y se me escapa una risa como, ostras, lo he vuelto a hacer. bueno, cartón entre medias, flipa porque ve a su amigo el bibliotecario sacudiendo leches como camiones. Digo, pero este es mi Joder, héroe. Y puto entonces yo bibliotecario. me vengo arriba. Digo, este es mi héroe. Y mira ahí a mi cuchillo ahí a ver si repito yo hazaña. Bueno, pues mientras eso viera el doctor, aquel al que había esquivado su cuchillada, sin embargo, se dirige a Carlton y le mete un buen cuchillado. En principio, Tiene ¿quieres? cuchillo el otro también. Sí, no, este tenía cuchillo. El otro tenía un palo, el tuyo tiene un cuchillo. ¿Quieres esquivar o contraatacar? A ver. En principio te daría. En esquivar que tengo. A ver. 22. Y lo otro tengo. Es el ataque que sería 30, ¿no? Sí. Pues contraataco. Pelea, a ver. Uy, ha sacado un 10, ¿eh? O sea, Ah. es bastante, es un éxito difícil. Tienes que sacar un éxito extremo para poder. Bueno, pues entonces esquivar. Uf. Nada. ¿Puedo gastar suerte aquí? No. Creo que no se puede hacer esforzar Gastar tirada en suerte, sí. ataque. Gastar, Ahí. lo estoy comprobando. Ahí me ganas, tío. Un segundito. En lo de los Vale. combates. Creo que forzar no, eso A mí seguro. me suena que el otro día gaste suerte en un Un segundo, combate, porque te lo digo sí. ahora. Lo digo ahora. Sí. Esto no lo tengo yo, ¿eh? No tengo ese Ahora mismo te lo digo. manual. Perdón la interrupción, ¿eh? Solo Nada, simplemente lo tiré nada, por echar un cable. fallo mío. No, A tu no, no, colega, oye, Carlton. échale un vistazo, porque es que yo el otro día me suena muchísimo Nada, que tonelada. efectivamente, en combate no se puede forzar. Ah, no se puede. Forzar no, Forzar, pero pero suerte. gastar. Suerte, exceptuando cordura, pifias, tiradas forzadas o las de la propia suerte. O sea que en combate, en En principio, combate, sí. no dice nada el reglamento, o sea que Vale, sí vale, se puede vale. usar. O sea, tienes que gastarte 10 puntos, ¿no? Para esquivar, y ese va con un cuchillo, y encima me ha hecho que eso será un crítico, un 10 o una cosa de esas. No es un crítico, es un éxito difícil. Bueno, Pero gastas 10 y lo esquivas, sí. voy a esquivarlo, sí. Ahí, perdón. Gasto 10. Sí, gastas 10. Vale. Este era Íñigo, este era Carlton y esta es Harriet. Vale, pues has esquivado el cuchillo y el tipo te mira con mala hostia. Harriet, se dirige a ti el que tienes encima. Este no te da. Vale. Mientras los otros dos se dirigen hacia vosotros, se incorporan después de haber hecho algo, haber hecho algunos Pero movimientos, como que le movía o que les
se refería a él, ¿no? Le tocaba la cara, le tocaba el cuerpo y se acercan hacia vosotros. Es tu turno. Dime, dime. Yo al que le he pegado el botellazo no le he hecho nada, entonces. Sí, sí, le has hecho algo de daño, pero está ahí todavía. Está tenéis todo. Ahora mismo. Sí, tenéis a uno KO que se ha cargado. Vale, este Íñigo y a otro en el suelo que tiene que lo tiene Mortimer en el suelo. Uh-huh. Y de hecho te toca Mortimer. Bueno, yo intentaría el dejarlo el inconsciente, ya que lo tengo en el suelo y tal, el pegarle con la culata de la pistola en la sien, para, bueno, en la sien no, pero no sé, para dejarlo el inconsciente. Vale, que si vale. Se muere, pues tampoco lloro, pero bueno, que. Vale, pues le vas a dar seguro, ¿vale? Así que directamente tiras el daño. ¿Qué daño que sería ahí? El daño es el con el golpe. A ver, ¿qué tienes? En habilidad. En pelea. Perdona. Tira un. Bien, pues Mortimer le ha pegado un buen golpe y se ha quedado tirado en el suelo al que tenía encima. Y es el turno de Íñigo, que como había dejado también KO al suyo, puede echar un cable al doctor Carlton, tal vez a Harriet, o encararse a los dos que vienen justo enfrente de suyo. ¿Qué haces? Pues yo creo que voy a echarle una mano a Harriet, porque tengo plena confianza en Carlton y en su cuchillo de cocina. Entonces le voy a echar un mano a Harriet. Vale, pues. Me siento súper heroico ahora mismo, entonces. Exacto. Con tu puño americano intentas dar al que tiene encima y efectivamente de nuevo le das. Bueno. Y queda, ¿no? Que queda. Se tambalea, ¿no? Aquel encima. Cartón, al tuyo no le has hecho ni un rasguño. Nada. ¿Qué haces? Pues nada, atacarle. Claro. Y de nuevo nada. No le das. Harriet, te toca. Tienes a uno tambaleándose enfrente de ti. Vale, pues obviamente si lo tengo ya medio, vuelvo otra vez a darle con el botellazo. Un puto botellazo. Yo voy a ir a con el botellazo, ya que tengo la botella. Espera, voy a ver combate. Dame un momento, que esto va un poquito y lentito. Tengo que pedir disculpas por los fallos técnicos que estamos teniendo. Nada. Me va hoy lento, no sé por qué, pero hoy me va lento. Botellazo. Vamos allá. ¡Buah, qué mierda! ¿Quieres gastar tus 13 puntos de suerte? Pues vale, sí, porque tengo de suerte y estamos en el momento. Gasto suerte. Vale. Pues, chica, ese también te lo acabas de fundir. Vale. En estos momentos avanzan ellos los dos y Mortimer, tienes a uno tirado en el suelo. O sea, en estos momentos tenéis a dos caos, uno que se le ha cargado Íñigo y otro que ha rematado Harriet. El doctor Carlton enfrente suyo, uno entre ellos peleándose sin darse un solo golpe. Y en ese momento, Harriet se dirige a Mortimer y saca un palo, Harriet, y le pega a Mortimer, o por lo menos lo intenta. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Perdona? Pero falla. Que Harriet le ha pegado un palazo a Mortimer. Lo he intentado. Yo veo eso. ¿Qué me he perdido? Le grito a Mortimer y le digo, pero, ¡dispara al líder! ¿Pero Harriet o una de las dos personas que venían, que es igual que Harriet? Claro, es de noche, no sabes, vale, de dónde ha venido. Vale, yo me quedo. Madre mía.
Picueto, picueto. Dispara al líder. El otro que venía a su lado también intenta golpearte. Y también falla. Joder, tío. Joder, qué suerte. Mortimer. Vale, ahí Mortimer. Al que Mortimer, el tercero, el que tenías encima de ti, se levanta y trata de darte. De nuevo cayendo al suelo de manera ridícula. Se tiene que haber hecho hasta daño. De verdad, ver. Sí. Menos mal que por lo menos también son unos negados los contrarios, ¿eh? Menos yo miro mal. Al doctor y le digo, este también aprendió a luchar con los navajos, ¿eh, doctor? Vale, pues ahora tienes. Ya no te ayudaré a investigar lo de tu padre. El cartón. Ve cómo se acerca el que tiene enfrente con su blandiendo su cuchillo y le da por. Bueno, ¿qué quieres hacer? En principio te puede dar. Me puede dar. De nuevo esquivas, y contraatacas. O sea, tendría que tiene sacar. Tiene un éxito normal. Bueno, pues contraataco. Vale. No. Joder. Con el cuchillo te pega te hace un rasguño en el brazo izquierdo. Vale. ¿Vale? Y os toca a vosotros, porque en estos momentos tenéis 1, 2, 3, 4 en pie. ¿Vale? Hay dos que han caído redondos. ¿Qué ha pasado con el líder? El líder es uno de los que le ha atacado a Mortimer. Ah, vale, se me olvidó. Ah, vale. Vale. Porque a Mortimer le han atacado tres. Harriet, el líder y el que tenía vale. Pegado a él. ¿Vale? Vale, entonces... Pau, ¿están todos en la pelea o se ha apartado alguno ahí? No. Están todos en la pelea. Todos metidos en la pelea. Sí, hay dos en el suelo, tres atacando a Mortimer... Y uno atacando al doctor Carlton. Vale, entonces yo reconozco quién es quién de los tres líderes, ¿no? El que sí. Se acercó. Sí. Vale, que no es Harriet. No. Vale. Viendo entonces que. Bueno, los tengo muy cerca como para fallar un disparo. Venga, tira. No, tío, si no, pues lo que. Como no tienen pistola, pues lo que hago es coger el puño americano sí, y le meten es más razonable utilizar vale. Un puño americano. Vale, sí. Vale. Pues entonces eso, pues cojo. Pues con el puño, pues me voy para el líder. Ajá. E intento darle un golpecito. Por favor, que te salga la tirada. Vale. Y tienes que tirar el daño, que no te ha salido. Smash. El daño de esto es... Puño americano. Un dado de 3 más 2. Vale, pues tira... Pero Mortimer tiene que tener bonus al daño seguro, ¿no? Con lo grande que es. Más 2. Más 2. Más ah, el dos, más 2. Sí, le ha dicho. Vale. Mira, pues un dado de 3 más 2. Tiro un dado de 6, ¿no? Vale. Como si fuera un dado de... Sí. Vale, pues eso sería 2 más 2, 4, ¿no? Ah, muy bien. Pues le has hecho algo de pupa, ¿eh? No le ha hecho ni pizca de gracia. Íñigo, ¿qué haces? Tienes al doctor Cartón con uno encima y a Mortimer con tres encima. Pues yo, a ver, 3 contra 1, lógicamente, ahora mismo que estoy a tope y estoy viendo a mi compañero que puede estar en un apuro. Uno estaba en el suelo, ¿no? Si no recuerdo mal. No, pero aún así yo voy por el líder. Uno se ha levantado. Ah, vale. Está Harriet pegándole a Mortimer y además el líder. Yo voy por el líder, además me lanzo como un animal, ¿no? Ya estoy ebrio de poder, ¿no? Y voy a tope. Un segundín. Ahí está. Muy bien. Joder. Madre mía, tío, cómo está aquí. Vamos.
¿Quién habló de los bibliotecarios? Por si no lo sabéis, mi nombre es Íñigo Winsford. Montoya. También es verdad. También es verdad. Doctor Carton, aquí peleándose con la nada, dejando hachazos al aire. ¿Qué haces? Pues nada, seguir ahí a ver si le engancho de una vez. Pues venga. De verdad. Nada. Oye, os estoy haciendo yo todo. Es la pena. Perdona, va, Harry es mejor con una botella que tú con el cuchillo. Harriet, ¿a quién le pegas? ¿A Harriet? ¿Al que tiene Carton encima? ¿O al...? Al que tiene a Carton. Estoy viendo a Carton que es un pupas, el pobre. Me voy a por Carton y se lo voy a quitar. Un salto para adelante. A ver si me vas a atacar ahí. No, le voy a dar botellazo al que tiene encima. Sí. A botellazos voy. Vamos. ¡Toma! Muy bien. Toma. Bueno, ya era hora. Menos mal que me lo quitas de encima. Yo voy a botellazos, tío. Bueno, pues tienen 1, 2 y 3. A ver, el más tocho, ¿vale? Ataca a Mortimer. Tiene un crítico. Uf. ¿Qué haces, Mortimer? Pues intentaría el esquivarlo, porque es jugarme la de contraatacar. Sí. Nada. Yeah. Joder, tío, sí, que hoy no tienes... 5 puntos. Ahora sí que te has metido te ha clavado el cuchillo. Uf. Ahora sí que te ha clavado el cuchillo, ¿eh? Vale. Sonríe. Y Harriet... Te ataca también. Uf. Vale, te puede dar. ¿Qué haces? ¿Tratas de esquivar o contraatacas? Mortimer. Verdad. No te hagas el despistado. No, que estaba pensando si era... se libraba. No. Si no me perdona. Que me había quedado mirando. Digo, claro, es que me acaba de pegar un cuchillazo y me había quedado empantallado. Que vale. Me he pegado otro a mí, ¿no? Sí. ¿Qué vas a hacer? ¿Contraatacar o esquivar? La Harriet mala. La Harriet mala encima. Pues intentaría. Yo sé ahora, tío. Pues con 30, que te viene una de la tirada buena. Intentaría contraatacarle. A ver. Vale. ¿Vale? Va, mira. Buena. Muy bien. Menos mal. Muy bien. Yo grito horrorizado. ¿Pero qué hacéis? Tira al dado de 3 más 2. ¿Qué estás haciendo? Tira al dado de 3 más 2. En eso que cuando dices eso me giro y digo, ¿pero qué estás diciendo? Serían 3. Eso es. Vale, el que estaba en el suelo, malherido, ni siquiera te ataca, simplemente se arrastra y parece que se aleja. Pasa de todo. Desaparece. Vale. Así que te toca, Mortimer. Ya solo tienes 3 y la cosa está decantándose a vuestro favor. Pero tú tienes una buena herida. Vale, yo le voy a reivindicar otra caricia al que me ha pegado la cuchilla, que es el líder, ¿no? Uh-huh. Pues ahí se voy. Vale. Coño. Pues ahora bien. Sí. Ahora sí. ¿Tiro el daño? Sí, claro. Pues 3. Bueno, ya llevas unas cuantas hostias, ¿no? Sí. Está dolorido, cae al suelo. Y los otros dos simplemente, los dos que quedaban en pie, salen corriendo en cada uno en una dirección. Así que en estos momentos tenéis el cadáver del tío Freddy, 2 personas en KO y una malherida sin poder moverse. Vamos a dejar aquí la partida, pero
Son las 3 de la mañana. No nos dejes así. Son las 3 de la mañana. Tenéis el cadáver del tío Freddy con el ataúd levantado. Esto no se hace. Dos noqueados y uno desangrándose mientras Mortimer sangra abundantemente de una de las heridas. Que una batalla dura, pero sí, pero habéis repelido bastante bien, habéis afrontado bastante bien la situación. Insisto, son las 3 de la mañana. Ante vosotros, los sectarios tirados por el suelo. Y dejamos aquí la situación para que el próximo día veamos dónde carajo está el amuleto. ¿Quién serían estos? ¿Qué saben? ¿De qué va esto de Cali y el hechizo, el encantamiento? ¿Por qué quieren parar? ¿Por qué tienen tanto interés? ¿Qué información tenía el tío Freddy? La semana que viene veremos. Pues bueno. Eres malvado, lo sabes. Aquí. Ahora me has dejado con la duda. Es un poco tarde, se nos ha hecho Sí, tarde. sí, sí. Yo ya lo estaba Y viendo. y además, en este momento es donde hay que dejarlo para Sí. empezar la intriga. Ahora sé lo que se siente. Ah, amigo. Ah. Pobre tú. Bueno, espero que os Bueno, haya gustado ahora la respira. pelea. Yo Respira. creo que ha estado bien, Sí, yo me sí, lo he pasado sí, bien. sí. Vamos, Ha qué estado va. Sí, sí, genial. sí, sí. Sí. Sobre Hemos todo Harry repartido con su manteca. botella. Me parece a mí que va a adornar la estantería la botella. Hay que echarle rápidamente, en la próxima sesión hay que echarle un cable al Mortimer, Sí. Para eso tenemos un médico, ¿no? Digo yo. ¿eh? No, Sí. yo Sí. tengo ahí en luchar, ¿no? Pero primeros auxilios tengo 70, o sea Eres fuerte, que ahí le sí. puedo hacer Ahí, ahí. un buen apaño. Como no la Vale. saques. Confío en ti, confío en ti. Con ese porcentaje espero que sí. Bueno, os habéis metido en la batalla cuando quedaba tal y se alargó un poquito. Sí, Disculpad, pero creo que ha estado no bien. pasa No, nada. no, nada que disculpar, al revés. Está bien. Sí. Bueno, Está genial, pues está genial. aquí retomo yo ya los mandos. Sí. Gracias, Pau, por todo esto que nos estás narrando, que nos está gustando mucho, 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 muchísimo. A mí me encanta. Espero que te lo pases también bien tú Yo narrando. sí, yo sí. Pues eso es lo que importa. Shaggy, me despido también de ti. Esperemos que tengamos al doctor con buenas tiradas la próxima, porque Bueno, vamos. no se puede pedir mucho. Madre mía, entre la semana a la otra y esta, joder, se está Sí, laureando, sí. ¿eh? Bueno, en pelea tenía su justificación. Las otras nada. Pero bueno, Esperemos que la próxima semana haga bien su trabajo. Que ya sería la bueno, hostia. voy a empezar con unos primeros auxilios que voy a dejar niquelado a Así, así. Mortimer. Hasta guapo. Le voy a taponar ahí. Me Con va a perdón. dejar hasta guapo y todo. No le va a hacer falta la mantequilla. Hostia. Mira. Bueno, déjala, déjala. Raven, grandísimo sepelio. Me ha encantado. Vamos, pero yo hoy solo puedo hacer una cosa, discúlpame, pero hoy he repartido como panes y no puedo estar más contento. Sí, ya te digo. Así que, chapo, chapo por Gracias. Pau Puño y chapo por el americano le resto. chorrea la sangre de La los ira ojos. saqué y dije. Yo estoy ahora como en el ejército de las Es que. tinieblas, cuando salía el otro día en la cámara. Es que además me veo Engorilado, igual. al bibliotecario, una persona que la ves sencillita, Hemos tranquilita, y ahora de creado un repente psicópata. se ha Sí, pero subido, es que vamos. de hecho no me lo creo ni yo, ¿vale? Yo estoy en ese momento de euforia de decir, ostras, que estoy metiendo candela. Recuerda ¡Buah! su padre y eso le transforma realmente en un Puede ser ser, no lo peligroso. sé, Emo. pero vamos, que
estoy a tope y me tengo adrenalina, pero que me sale por las orejas. Entonces, te has ganado un montón la admiración de Canton, el médico, ¿eh? Porque claro. Que me he pasado así, sin dar, dando al aire puñaladas. Bueno, pero porque y tú has hecho un juramento hipocrático. Volando, tío. Como Belis. Y el juramento hipocrático es para curar gente, no para ir ahí. Ha nacido un psicópata, ¿no? Hoy ya hemos sentido el nacimiento de un psicópata por el día de bibliotecario y por la noche. No, a ver, yo. Repartidor de hostias. Yo soy un tío leal hasta la médula y por mis compañeros, Matt. Totalmente. Y bueno, Hildegard, esperemos que por lo menos Mortimer sobreviva, de verdad, ¿eh? Sí, hombre, espero que sí, espero que. Sí. Espero que el doctor que haga su función bien. Y así al menos conoce a un doctor más para cuando le pasen así cositas y confía él plenamente en él. Que está aún él está pensando solamente en decir, hostia, estoy deseando de coger a los dos no que a estos que van a cantar hasta en Nessun Dorma. O sea, no, eso es. Les vamos a dar pal pelo. El rasguño que me han hecho, el rasguño que me han hecho me lo van a pagar con intereses. Sí. Eso bueno, van a cantar la Traviata, vamos. Vamos a ir despidiéndonos, que si no, esto se alarga y ya hay que. Descansar. Sí, hay que descansar. Pues nada, yo me despido aquí ya de la gente que nos vea, nos oiga en iVoox y ya sabéis, si queréis ver cómo queda esta trama, nos tenéis aquí para próximas semanas y ya sabéis, le dais a like si os ha gustado, activáis la campanita para saber qué estamos haciendo por aquí. Y sobre todo si queréis estar con nosotros, o os gusta el rol, o queréis conversar con nosotros, pues os podéis apuntar a las redes sociales de CV Jackson. Y nada, yo me despido de vosotros, hasta la próxima semana, y a ver cómo se desarrolla esto. Hasta luego, chao.